Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90 minutos de fútbol. En un ratito va a estar Batistuta con nosotros. En un ratito, va a estar Batistuta con nosotros. Ya llega. ¿Ustedes tienen mascotas? Sí, claro. Perros. Sí, perros. Yo tengo como tres, por Dios. ¿Ustedes tienen una mascota amaestrada? No, amaestrada no. Bueno. A mí me encara y me quiere morder el grande mío. Bueno. ¿Me lo quiere morder Ruggeri? Una mascota amaestrada, un perro amaestrado es... Tráigame el diario, te trae el diario. Sit, se sienta. Down. Down. Down, vas caminando. Junto. Te sigue acá. Junto. Viene. Sí. Con el diario paso, hace así. Dormido. Dormí. Eso es una mascota amaestrada. Sí. A ver, te hace caso. Te hace caso. Hace sus necesidades donde tiene que hacerlas. Claro. Te hace caso. No tengo miedo. ¿A dónde estás? Pichón. ¿Qué te pasó hoy? Gallardo amaestró a River. Está buenísimo. Lo tiene amaestrado. Gran verdad. Prato le trae el diario. Lo tiene amaestrado. Jugamos con cuatro, jugamos con cinco, jugamos contra en el medio, jugamos así. Tiene amaestrado. Sí. Gallardo tiene amaestrado a River. Gallardo sí. Gallardo tiene amaestrado a River. A ver, lo que Gallardo dice, River le hace caso. Sí. Lo que Gallardo dice, vamos así. Cambiamos el sistema. Atacamos. No atacamos. Nos quedamos, nos plantamos. Hay que jugarlo como una final, lo juega como una final. Tal cual. Hay que cuidar. Gallardo amaestró a River. Se ganó el respeto de la mascota. Amaestró a River. Y sí, y no lo muerde. Sí, le da muy buena comida. Y no lo muerde. Le da buena comida. Y no lo muerde. ¿No? Entonces. ¿Le creen? No soy irónico con nadie. No soy. No. Para vos, amaestrar a una mascota, esa mascota además, tiene que ser inteligente. Claro. Tiene que tener ganas de aprender. Tiene que tener ganas de seguirte. De vos capacidad. No todos los perros tienen la misma capacidad de memoria. Y sí. Algunos que aprenden más que yo. Los labradores tienen por ahí más capacidad, alto, sí. Los golden tienen otra, hay otros que no. Sí, sí. A ver, cada uno tiene su bueno. Y hay que premiarlos. Claro. No, y hay que premiarlos. hay que castigarlos también. Claro. También. ¿Eh? Hay que castigarlos también. Claro. Entonces, una vez dijo Gallardo, nadie tiene el puesto ganado. Gallardo amaestró sí. A River, lo tiene así, en el puño de la mano. En el puño de la mano. Entonces, o lo suelta un poquitito, lo vuelve a agarrar, hace lo que quiere, el barrilete lo lleva él, es el piolín del barrilete, lo va llevando. Y lo va trayendo y lo va alargando. Es un fenómeno cómo lo maneja. Sí. Y además, los jugadores, ¿cómo le creen? ¿Cómo le hacen caso? Me dijo un jugador que ya no está más en River. Y que nos está mirando. Seguramente nos está mirando. Me dijo, ¿vos lo ves llegar? Y sabés cómo viene la mano. ¿Sabés si podés joder un poquitito, si no podés joder nada, claro. Si podés joder un montón? Vos lo ves bajar de la combi, estaban en pretemporada, ponele, y bajaba de una camionetita, y los jugadores estaban ahí y decían, hoy viene ¿cómo duro. Está este enano? Claro. Así, ¿eh? Así. Y lo sabe desde el utilero hasta el presidente. Sí. Donofrio también sabe cómo está Gallardo. Entonces, la verdad, yo veía a River anoche. Y digo, este es un equipo que está amaestrado. Este es un equipo que a veces le puede piantar, guarda, ¿eh? Sí, le pega dos gritos y lo trae otra vez. Claro. Y sí, y transformó a este River en un River copero. Y transformó a este River en un River que se hace respetar. Y transformó a este River en un equipo que, la verdad, es capaz de cualquier cosa. Hasta también de jugar mal, horrible, como jugó en su momento. Y sin embargo, seguir cosechando triunfos. Es un caso fenomenal, Realmente es extraordinario ver cómo River se rinde ante su entrenador. Es increíble. Si lo ve comiendo gomitas, tranquilo, es porque el equipo va bien. Lo tenés que seguir a Gallardo. Te lleva unas gomitas. Ahora, cuando lo ve caliente, así que te olvidaste. Si mirar el partido, Gallardo te comenta el partido. Vos seguís a Gallardo y decís, River está como... Está bien, River. Es un caso extraordinario y transformó a River en un equipo copero. River no era copero. Gallardo lo transformó en un equipo copero. Además hace lo que tiene que hacer. Y uno sabe que River, yo les digo algo,
Yo sabía que River iba a ganar en Colombia. Pero sabía, no soy adivino, ¿no? La verdad que de fútbol entiendo poco, agarro más o menos de lo que saben. Yo sabía que River en Colombia iba a ganar. Y ganó. Señores, está llegando Gabriel Omar Batistuta. El Batigol. El extraordinario número 9 del seleccionado argentino. No, el número 4. Enseguida, en un ratito, Gabriel Omar, el Batigol, va a estar aquí con nosotros. Vamos a hablar de todo, del Mundial, de la selección, de él cómo está. ¿De Boca? De todo. Ah. Gabriel Omar Batistuta en un ratito para charlar de todo aquí en 90 minutos. Ya escríbanos Batistuta por Fox, ese es el hashtag, Batistuta por Fox. Batistuta por Fox. ¿Puedo hacer una competencia? Batistuta por Fox. ¿Qué quiero, es eso, cabeza? Quiero Ruggeri por Fox y Batistuta por Fox. A ver quién gana. ¿A quién gana con qué? Con los hashtags. Hashtag. ¿Quién tiene más comentarios? ¿Quién tiene más comentarios? Haceme. ¿Ruggeri o Batistuta, carajo? Fuimos compañeros y grandes compañeros. Van a ganar los dos. El equipo gana. Los dos. Yo lo cuido desde atrás. Sos un fenómeno. Yo lo cuido desde atrás. ¿Sabes por qué sos un fenómeno? Crack. Ahora te voy a decir porque sos un fenómeno. Yo lo cuido desde atrás. Pará. ¿Le gusta el arranque a vos que te gusta con mucha mucho de entrada? El primer tiempo. Pará. Dame manija. Sí, sos un fenómeno. No sé qué te pasa en el auto cuando venís. Nada. Venís distraído, por eso te pasa lo que te pasó conmigo. Escuchá. No, es así. No, la negra. El primer tiempo de River, Gallardo, ¿qué te decía? Estamos muy bien. El segundo tiempo estaba enojado. Sí, se le ve la cara, es lo que dice, una vez hicimos todo un partido con la cara. ¿Qué estamos haciendo? Se enojó el segundo tiempo porque le dio cinco la pelota. Porque perdió la pelota. ¿Cambió? ¿Qué hizo? Cambió enseguida, dos cambios juntos. Bueno, que justamente creo que la mejor virtud de Gallardo, hablábamos en el almuerzo con Guy, es que cambia. O sea, el futbolista ve que cambia, que no juega siempre 4-3-3 o 4. Que, por ejemplo, ayer metió dos laterales que iban para arriba, ayer tuviste... ayer largó a jugar con cinco, tres. Jugó con, en realidad no son cinco, son tres defensores con dos laterales que van para arriba, no hay línea de cinco. Ayer les cambió. Cambió. Ayer sorprendió. No entiendo. Pero no es así. Claro, y hoy te tapo. Hoy podés hablar más fuerte que yo. Hoy te tapo. No, no, pero para taparlo a Losito, para taparlo a Losito, hay que hablar con la carpa del coso. No, hablemos de cosas importantes. Pero me encanta que Gallardo que te sorprende todo el tiempo. Y me encanta que lo sorprendió. Gallardo lo sorprendió al equipo rival ayer. Claro. Porque, ¿viste que decían que iba a jugar Pinola de tres? Claro, se decía. Con una línea de cuatro, Pinola de tres. Y le salió a jugar con tres centrales. Igual, insisto en una idea. Como hablamos y coincidimos todos en que Armani expone a Rossi, o sea, potencia la mirada sobre el arquero de Boca, Gallardo sigue exponiendo a Guillermo, ¿eh? Sí. O sea, los movimientos tácticos y cómo es el patrón del equipo, lo sigue exponiendo. Yo no quise pasar por Guillermo cumpleaños hoy, pero... A propósito de Armani, sí, solo un detalle. Guillermo. ¿Sabés lo que consiguió? Cumpleaños los dos. ¿Qué Guillermo? Un paréntesis con lo de Armani. Ayer, una verdadera genialidad de Chacho Coudet. Sí, estaba tremendo. En plena conferencia de prensa. De Racing. Sácamelo. Espectacular. Juega bien Racing, Este Racing juega bien también. Ahora después vamos a hablar de Racing. Lo que ganó... Ahora, a Gallardo no lo dormís. Seba, no, pero ¿sabés lo que ganó con los jugadores? Que ninguno se siente titular. Que todo el mundo tiene que tener un rendimiento alto si no sale. Se llame como se llame. Pará. ¿Lo podemos presentar como corresponde? ¿O así nomás? ¿Lo podemos presentar así como corresponde? Es grandote el guacho. ¿Cómo estás? Gabriel. Doctores, ¿cómo estás? Ah, el chiquitito, Bati. Genio, total. Capitán. Guachito. Capitán. Nos faltó la punta hoy. ¿Qué haces? El capitán. El otro punta nos faltó. Sí. Se fue a Brasil. Yo venía de... Una vergüenza. Le vamos a dar para... Metemos la pausa y lo conectamos bien. Gabriel Omar Batistuta. Tengo un picado mañana, Bati. ¿Estamos? Estamos para jugar un picado mañana. Vamos a la pausa. Y ya lo conectamos bien, mira, el sucra. ¿Cuántos goles tenemos ahí? ¿Cuántos goles estoy mirando ahí? 400, tranquilo. La pausa, señores, y el gran Batistuta, señores, aquí con nosotros. Vamos. Dos puntos de encendido en Reconquista. Señores, estamos con el gran Gabriel Omar Batistuta. ¿Cómo anda, señor? ¿Bien? Bien, un placer. La verdad que está divertido volver a compartir esta mesa de reunión. ¿El señor? ¿Lo conoce al señor? Sí. Sí, algo así. Lo conocemos bastante. Sí. No tengo buena... Está un fenómeno. Me retó bastante. Hizo el curso de coaching. Mirá cómo está ahora. Hablador, hijo de puta. ¿Vos?
¿Hiciste un curso? Es un buen... No, no, mentira, no. ¿Por qué te retaba? ¿Te retaba Ruggeri? Sí, me retaba porque yo era pibe, viste, y... Eran tenía todos que aprender, éramos todos pibes, y él le quedaba poco y quería ganar de los últimos, ¿viste? ¿Y pero cómo era? Él sabía que le quedaba poco y decía, tengo que ganar ahora o no gano más. ¿Les decía eso a ustedes? Sí, a mí me amenazaba. Quería que haga goles. ¿Está mal? No, ¿es que le pedí algo, una locura? No, le pedía que... ¿Vos qué decías? Metela. Vos, hace goles, no queremos que vengas a defender nada. Vos, hace goles que nosotros nos encargamos para atrás, nos encargamos. Mirá lo que me pidió de fácil, me dijo, vos haces un gol por partido en la Copa América. Un gol por partido, yo no había jugado nunca en la selección. Y después yo te voy a hacer un regalo, me dijo. Nunca me lo dio el regalo. Pero vamos a tiempo. Pero sigo esperando. Sigo esperando. No hice todos los partidos. ¿No hice todos los partidos? Ah, no, uno empatamos. 0-0. Cero llovía. Uno no jugamos. Ah, uno nos sacó el Perú. Perú, que jugó la de Gambetita de capitán. Le di la cinta de capitán a Gambeta, un inconsciente, yo. Le di. Y sí. ¿Eh? ¿O no? Sí. ¿Te acordás el problema que tuvimos con los sponsors? ¿Vos me estaba acordando? ¿Te acordás? Nosotros fuimos los que iniciamos las gorritas. Las gorritas. Claro, y las camperas. Y las camperas, de todo teníamos ya. ¿Por qué empezamos? ¿Estaban enojados con la prensa? No teníamos ropa. Con sponsor, no con la prensa. No teníamos ropa de... Fuimos a la inauguración. ¿Te acordás que pasaban esos aviones que se iban hasta arriba y parecía que se caían? Todos claro. ¿En qué año no tenían ropa? 91. 91 Copa América. Copa América primero. Fuimos a un shopping el sábado a la tarde y a la inauguración fuimos con una campera, no sé qué marca era. Todos con una campera distinta. Al otro día, por supuesto, nos llenaron de ropa. Escuchá. Pero si no haces eso, no, como Bati, todo. Bati, vos fuiste, fuimos a Alemania que nos llevaron la empresa, la marca de la ropa, que nos llevaron al negocio. No, no fui. Y cuando salimos, el maniquí, el pie de madera, venía en un botín, se habían llevado el pie de madera con el botín. No dejamos, ni el maniquí quedó. No, quedó el maniquí sin pata. Le dijimos, boludo, está agujereado el botín, no ves que está el del pie. Era el del pie, no sirve ese. No, no, no estaba, no estaba, no estaba. Nunca más nos llevaron a ningún lado. No, no estaba. Le pegábamos una barrida cada vez que íbamos a un negocio, si no, nos daban. Y así que era bravo, Ruggeri era bravo. Sí, era el, sí. Pero bueno, era líder, el más respetado, líder. Y claro, sí era, sí era campeón del mundo. Tenía dos mundiales encima. Nosotros éramos pibes, yo tenía 22 años, 21 años. Claro. En esa época, a esa edad, eras un pibe. Claro. Y Cani un poquito más que el vos. Y Cani un poquito más que yo y Goico. Lo miraban con respeto. Mucho, sí, sí. El Cholo. El Cholo con mi edad. Redondo que vino Redondo. También. Leo qué Rodríguez. Equipo. Hace. Un equipo tremendo. ¿Eh? Entrada. Los apellidos. Gran equipo. No, los apellidos. Sí. No, pero cuando hablaba el capitán, por favor. Cuando hablaba Ruggeri era. Sí, sí. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Bueno, yo cuando era capitán también de la Fiorentina, bastante me escuchaban. Claro. En Europa, si no se sienta el capitán, los otros no se pueden sentar a la mesa. Si yo no empezaba a comer, los otros no comían. Eso pasaba como... Pero escuchá, yo fui a jugar a la Ancona. Sí. Estoy comiendo un día, comían a las 7 de la tarde con sol. Yo digo, ¿cómo voy a comer a las 7 de la tarde con sol? Tallarines. Estaban comiendo los tallarines, termino de comer, me levanto. Me gritaban en italiano, yo no entendía, ¿viste? No sé cómo me puteaban. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Me hacían así con la mano. ¿Y vos ya eras campeón del mundo cuando estuviste? Yo era campeón del mundo. Sí, sí. Sentate acá hasta que no se levanta el capitán, no se levanta nadie acá. Oh, la mierda, perdón. Le dije. Me senté. El capitán, sé lo que era el capitán. Lo quería matar. Después lo que era jugando encima. Porque si era el capitán. Se levantó el capitán, se pueden levantar. Sí. Y ahí salimos todos. ¿Qué? Y comían en 10 minutos. Los italianos comían, se sentaban, tac, tac, y se iban. Yo dije, bueno, yo ya soñaba con ser capitán. Digo, cuando sea capitán los hago estar acá. Claro. Sobre mesa. Sobre mesa, sí, charla. El primer día de capitán los hice. Se quieren ir, 45 minutos se desesperaba. ¿Y sigue eso o no? ¿O cambió? No sé, creo que seguirá. ¿En la Fiore? Sí, en Italia seguro. En sí, Italia sí. Creo que sí. En España probable también que sí. Sí. ¿Estamos lejos de esto hoy? De esta copa. Mirá la sí, no, estamos lejos de un festejo, estamos lejos de vernos otra vez con una copa. No, de esta copa creo que no, digamos, no me parece tan lejos.
Tenemos nivel como para ganarla. ¿Y de la del mundo? Y esa es más difícil. Porque están, estamos nosotros y están los del otro lado también. Me parece que es complicada. Él lo puede decir más que nadie. ¿A quién ves vos, el candidato para vos? Hoy, para mí, Brasil les gana a todos. Me parece. ¿España, Gaby? Hoy. Mirá que España está bien también. Sí, están bien, pero yo cuando miro los partidos así, todos los brasileros son figuras. Uh-huh. Hasta arquero tienen. En sus clubes. En sus clubes, sí. Sí, arquero que les cuesta, arqueros. Siempre le costó. El otro día no jugó Neymar y le ganaron a Alemania. Sí. Visitante. Es un amistoso, todo lo que quiera, pero... Sí, pero esos partidos no son amistosos, Bati. Por eso. Se llaman amistosos. Decimos nosotros, pero cuando vas a jugarlo no son amistosos. Imagínate Alemania. Habrá tomado ese partido muy seriamente. En cambio, le ganó Brasil. Igual hoy faltan 50 días, ¿eh? Es 40 días. ¿Es mucho o poco? Y depende, porque hay partidos por jugar todavía. Pueden pero caerse jugadores, puede pasar cualquier cosa. Pero son partidos. Ah, vos decís. Sí, qué partido, imagínate. Cuando entras a la cancha te puede pasar cualquier cosa. Sí. A veces por no ir a trabar te lesionás. Ahora, Gago se dobló solo. Gago se cayó solo. Con el Loco Bielsa venía todo bárbaro. Todo. Volábamos. Y después, ¿qué pasó? ¿Quién te gusta de nueve, Bati? jugátela. Yo ya lo dije siempre, para mí el 9 es Higuaín. Ah, Higuaín. Me encanta cómo se mueve todo. Ahora, si me decís, no está haciendo goles, tenés razón, pero... Vos lo sostenés. Yo miro los movimientos que hace el tipo para crearse esas situaciones. Las diagonales, ¿no? No, miro los goles. Los goles, viste, la famosa racha, entran o no entran. Ahora el Pipa tiene una racha negativa, pero sigue haciendo los movimientos y se sigue creando las situaciones. Que eso es lo que vale. ¿No le pesa psicológicamente eso, Gaby, de perder tantos goles, de perder tantas situaciones de gol? Y en la selección, digo. Con lo que hablamos nosotros de él, puede ser que sí. Que le empiece a pesar. Cargada, ¿no? ¿Sí? ¿A un jugador de esa de esa trayectoria? Sí. Para mí, ¿sabes cómo cambia? Con un gol de rebote. Sí. Esos goles están... Con la remera de la selección. Como sea. Claro. Como sea. Contra Islandia. No con tiempo. No, ese sí, como sea. No la jugada lo contra necesita. Chile, que tiene mucho tiempo para pensar. Lo necesita. ¿Sabes por qué? Porque si empieza el primer partido y suponete que erre una que comúnmente los delanteros... Y ya la cabeza, los hinchas, es que le pasó contra todo, España, todo. Oscar. Le pasó contra España. Perdió una situación. Sí. Y dio la sensación, Bati, que eso ya le pesó. Que esa también, de 10 pelotas, 9 son goles. Sí. Estaba un metro del arco. Sí. Mucha mala suerte. ¿Naciste goleador o te hiciste? No, creo que nací. ¿Naciste? Sí. Yo quería hacer goles. Me divertía hacer goles. Nada más. De hecho, no aprendí a dominar la pelota hasta los 20, hasta los 20 años. ¿Vos querías mandar la guarda? ¿Sabés cuándo aprendí a dominar? Más o menos, tampoco. En Italia, que le hice una apuesta al técnico que si hacía 200 jueguitos me daba, no sé, le pagaba una cena al equipo o algo así. Y bueno, me puse a practicar y se la gané en una semana, pero no me interesaba, era una cosa que a mí no me interesaba. No me parecía útil hacer 200 jueguitos y después estás ahí y no sabes hacer un gol. Lo que sí es importante, el dominio de la pelota, no sé, saber pararla, saber acomodarla con el pecho. El control. Claro, el control. Traerla para acá o para allá, depende cómo está parado el jugador. No sé. Este la controlaba preparándose. Claro. Aparte te rompía el arco, este animal. El control era pensando en lo que iba a venir, no controlarla por controlarla. ¿Y después cerraba los ojos y le pegaba muchas veces o no? O se elige. Sí, muchas veces. Acá estamos viendo goles tuyos en la selección, todos los goles tuyos en la selección argentina. ¿Qué es? A ver, ¿se elige o se cierra los ojos y hay que romper el arco? No, muchas veces elegís y otras no te queda tiempo, porque aparte llegan estos. Llegan los defensores que, viste, hay un momento donde ellos se la juegan. Y ahí puede pasar cualquier cosa, te caen en... Hay un momento que... Hay tiempo, por ejemplo, ayer Prato. Sí. Viste que cuando la para y levanta la cabeza para ver el arquero. Pero tiene 5 metros. Tiene tiempo. Y lo pudo hacer. Y hay otras que el arquero tenés ahí. ¿Qué sé yo? He hecho goles que... Mirá, este es un golazo. Lo miré un poquito al arquero. ¿Te gusta ver los goles que hiciste? Sí, a veces sí. Algunos me dan vergüenza. ¿Te dan vergüenza? ¿Por qué? Es porque son muy feas. Pero... No, yo creo que está muy bueno. ¿Sabés lo que pasó acá? Decime, no tenía botines otra vez. ¿Cómo? Y me los compré y el utilero lo mandé a... ¿Cómo se llamaba el utilero nuestro? Tito Benro. Tito Benro.
Y digo, andá, compramos unos botines que no tengo. Y me compró un número más grande. No. Sí, sí. Y acá en ese partido contra Paraguay que los bailábamos a los paraguayos. Sí, en Concepción, 4-1. Y yo tenía unos botines que no había usado nunca. ¿Te acordás el frío que hacía, Bati? Por Dios. No. Qué frío que hacía. No tenía botines Batistuta. Bueno. No, la pasamos mal. Después le fue bastante bien. Ah, pero... Después te daban. Lo más lindo era que yo había soñado con la selección porque los veía en las revistas, siempre bien vestidos, con remeras Adidas, y para mí era un sueño, imagínate un botín Adidas, un busito. Vos cuando eras pibe veías que los jugadores de la selección sí, tenían buena ropa. Eso me llamaba la atención, y yo quería esas remeras. Y los primeros 3 o 4 años nunca las tuve. Después mejoramos. Cuando llegó Diego nos dio una mano grande. Sí. Cuando llegó Maradona. Sí, sí, ahí cambió un poco la historia. Esta es la otra Copa América. ¿Por qué, Bati? ¿Qué hizo Maradona? ¿Le sí, no sé lo que hizo, pero... Porque a mí no me daba mucha... ¿viste? Porque le tenían miedo. Pero probablemente porque le tenían miedo. Le tenían miedo porque una vez nosotros también no teníamos ropa. ¿Ves? Ahí no miré al arco. Ahí no miré, pero ya sabía dónde estaba el arco. Ahí le rompiste el primer rompí. Ese es un tiro que no miré. Era rápido, Simeone. Esta es la final de la Copa América. Ese sí, ahí sí la tiraste ya. Ese no. De zurda, papá. El otro, estuvo el muy astuto. Hicieron un lateral rápido. Este sí. Mirá cómo hace el lateral. Los mexicanos, claro. Vos sabés que una vez hablábamos con Riquelme y mostramos goles de él y Riquelme dijo, siento que no soy yo. Y a veces me pasa a mí. ¿Te pasa? Sí, más ahora que no puedo caminar, ¿viste? No puedo correr, pero fíjate lo que era. Sí, me pasa muchas veces. Ah, este es un golazo. Este es 1-0 con ese gol. Que si fue otro tipo. Sí, es como que... Rápido, si no podés sí, creer que hiciste todo eso, Gaby. Me parece difícil que lo haya hecho, sí. Claro. Este es un golazo en Perú. ¿Vos estabas, Oscar? A Galinde, para 94. Sí. A Galinde. Sí. Partido chivísimo ese, ¿eh? Qué golazo. Mira, acá traes de taco. Esto también, la misma. Acá ves, acá mirás, acá esperás que salga el arquero. No, esta la rompí. Ese día hizo un gol de taco el Mencho, este ¿no? Tremendo. Ah, vos estás mirando el otro. Oscar, esto contra Australia. Oscar dijo que tuvo miedo ese día cuando iba camino a la cancha. ¿Vos también tuviste miedo ese día de quedar eliminado del Mundial? No me acuerdo, pero estábamos presionados. Había un clima raro. Estaba difícil, sí. Yo éramos jóvenes, nosotros, viste, cuando sos joven sos un poco inconsciente. Vos eras pibe y yo y los grandes, era nuestro final. Claro, eso vale. Yo me acuerdo que yo tuve miedo cuando quedamos afuera en Japón. Ah, primera rueda. Porque yo sabía que si perdíamos era la mía, era la última mía. Probablemente sentía lo mismo que sentía él yendo al estadio, todo un clima raro. Pero ahí sos joven, qué sé yo, vas para adelante, siempre positivo. Dice, no podés perder, qué sé yo, siempre ves la cosa buena. Iban a quedar pegados, muy pegados el 0-5 con Colombia si no iban al Mundial. Ese 0-5 a mí no me, la verdad, me molestó el momento, pero no... ¿No te afectó? ¿Vos te acordás los goles que erramos, Bati? ¿Contra? De Colombia, antes de los goles de ellos. Yo erré un par. Él erró. Córdoba fue figura. Sí, Córdoba fue figura. Pero fue un resultado horrible, que me dolió, pero no me... Nada, pasó, porque después volvimos a jugar con Colombia, tuvimos revancha, le ganamos, fuimos allá también, le ganamos. O sea, no, tuve revancha. En los mundiales no tenés revancha. Te dolió más el 2002. Sí, te quedás con esa... Qué lindo, ¿Vos de pibe eras un crack? ¿De pibe eras un crack? No, yo nunca fui un crack. Yo era uno que laburaba. Ahí está. Mira, este gol me da vergüenza, ¿ves? Este le pateaste la pelota. Le pateaste el pie, la pelota, todo. No sabía qué hacer, porque me parecía el Cholo, me aparecía el Cani. Yo la tenía ahí, era un minuto. Sí, así no empezaba. Pude errar, ni el pase podía errar. De hecho, yo quería dar el pase, pero el defensor me amagaba. Y le pegaste llegué una hasta ese momento. La pelota, al pie, a todo. Este mirá. Te quería sacar la responsabilidad, Gaby. Hacer el gol, pero yo lo veía mejor a los otros. Pero no encontré nunca el momento para pasársela a Cani. Este es un golazo. Este es un golazo. Terrible gol. Vos me decías que nunca fuiste un crack. No, nunca fui un crack. No. ¿Y cómo se llega a hacer la carrera que hiciste sin ser un crack? Y podés ser un buen jugador que labura y mejora. Mejoré mucho a lo último, me sentía completo, pero no, viste. Yo al contrario, Pollo, te voy a decir, para mí fue uno de los mejores delanteros de la historia, no de la Argentina, del mundo.
Pero es, ¿viste cuando nosotros acá usamos la palabra este es cra, y yo les digo, no, cra no, cra, hay poquitos, poquitos, que están por encima de todo, que son distintos, Messi, Maradona, sí. Después vienen estos, yo para mí después vienen Cani, que no pudo venir, que iba a venir Cani, que nos íbamos a reír, no sé, ahora que nos íbamos a reír, se nos fue, no sé a dónde, ya lo vamos a traer, pero después vienen estos. En este escalón abajo de eso vienen todos estos jugadores. Los príncipes. Jugadores, jugadores que hacen tener miedo a los defensores. Estos hacían tener miedo a los defensores. Este, Canija, juntos aparte. Y se entendían los dos. Se entendían. Sí. ¿Entendés? Entonces era un placer. ¿Sabés lo que era verlos de atrás? A todo redondo, el Yolo por acá. El otro que atacaban todo. Hijo de puta, no miraban para atrás ni el equipo ninguno. De 94 era... Retrocedían menos, esto retrocedía menos. ¿Sabés cómo venían caminando? Así a la mitad de la cancha. No, pero para adelante íbamos rápido. No, para adelante iban todos. El de la ¿pero derecha, qué el de la que izquierda, rápido el para medio, adelante. Redondo, te dejaban solo, claro. Teníamos pared. Si yo les gritaba, che, se están divirtiendo, la están pasando bien, y se me cagaban de risa. Sí, y claro. Para atrás nadie, un poco el Cholo. El pero si no te atacaba nadie, si nos marcaban, estaban todos preocupados con nosotros. ¿En ese equipo? No nos atacaban. ¿No nos atacaban? Así, si te dijo recién. ¿Mirabas el partido de brazos se le escapó, cuando yo los miraba, dijo. Escuchá, si, si tenés tiempo si en el partido tenía, para mirar. La pelota te la agarraban en el medio, entre Redondo. Era Simeone Redondo, Maradona Balbo, Canilla Batistuta. Sí, no. 4-2-2. Todos delanteros. Todos hoy querían. Ese equipo. Todos, pero aparte, todos querían ir para adelante. Sí. Sí. Todos querían ir a atacar, atacar, atacar. ¿Sabes dónde eso? En Quilmes fue, el de abajo. Quilmes, 2-0 a Australia. El otro contra Chile, mirá. ¿Cuál fue tu mejor socio, Bati? ¿Vos viste la rapidez que tenía? Tac, tac. Parar y pegar, sí. Y no la sabía dominar, ¿eh? No la traes así, ahí se eso, no. No, no la sabía dominar. Sí, mirá, 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 arriba ahí, mirá, ahí, tac, sí, tac. Un segundo el arquero nada. Bolivia, no perdonaba, sí. Sí, no pero perdonaba. Viste... ¿Viste lo que dijo al principio la recepción? Esto claro, con Chile lo en más importante. Es lo más importante. Esto con Chile en Paysandú. Este se preparaba. Una vez que este estaba preparado, te rompía el arco. Animal este. Basile, salíamos la mañana a entrenar en el 6, un frío. Y tiraba tiro libre. Vamos a practicar tiro libre. Todos nosotros en la barrera. No. Y se cagaba de risa porque te apunta a la barrera. Claro, el asesino este apuntaba a la barrera. Unos pelotazos. Yo grité mucho el que le metiste al Chilaver. Y sí, yo también. Yo estaba, tenía ganas que le metas un gol al Chilaver. Vos no, seguro, cabeza. No, yo no. Yo lo puteé a Bati ahí. ¿Contra Chile? Pero para después hizo el gol. A ver, yo tuve, por ejemplo, el primer partido del Mundial, de la historia mía, mundialista, 3 goles hice. Y no habló nadie. ¿Sabe por qué? Porque Diego metió ese golazo. Tenés razón. Contra Grecia. ¿No? Entra en pared, ¡pum! No, no, nadie. Yo salí de la cancha y digo, oh, y ahora me lo tengo que bancar a los periodistas. Nadie me dio goles. Nadie me miraba. Que fue el día no que esperaban a Diego. Fue ahorita la cámara. Después hice ese gol a Chilaver, que decís, un terrible golazo. Y ahí yo lo pasaba a Maradona. Como goleador de la selección. Y no habló nadie tampoco, porque Chila hizo el gol. Y hablaron todos de Chilaver. O sea, todos tus récords te los pasaron por arriba. Y encima ahora te pasó digo, Messi. Pero sí, Bati, ya sabes, Bati, y ahora te pasó Messi. Bati en el 94, ¿cómo ganábamos el campeonato? Caminando. Como el grupo, no saben, no, de verdad les digo, no saben cómo estaba el grupo, cómo estaba el 10. Sí. Estaba bárbaro con nosotros, con todo, estaba los pibes, estos pibes que acompañaban, estos nosotros los empujábamos, porque estos eran clave para nosotros. Estos corrían, metían, si ganábamos el mundial. ¿Eh? Ganábamos el mundial. Sí, sí, sí. Pero no tenga duda que nos limpiaron, sí. Le ganábamos. ¿Vos no te acordás lo que fue la final Brasil-Italia espantosa? No, que jugaron. Horrible. 0-0, empataron 0-0, sí, espantoso. Sí, sí, le ganábamos a todo, Pollo. ¿Y por qué no tenían posibilidad? Nos limpiaron del mundial. Algún arreglo que hizo Grondona, no sé qué hizo la mafia esa. No, yo no sé, yo era esos joven. Esos mafias pero... que están la mayoría detenidos ahora. Y lo que no están detenidos están... En pero vos decís que lo entregaron a Maradona. Lo entregaron. Olvídate. ¿Sabés cuántos doping hizo Diego? Antes de eso, nunca tuvo problema. No, y a mí lo que me sorprendió... Y lo fueron a buscar al medio de la cancha. Nunca. Yo fui al doping, A los mundiales, En todos los mundiales, los 3 que jugué, en los 3 fui al doping.
A mí nunca me vinieron a buscar a la cancha. Y me agarraron de la mano y me llevaron. A mí me dejaron ir al vestuario. Yo me cambié. Después fui al doping. A este lo cazaron de la mitad de la cancha. Pues se lo llevaban de la mano. Aparte, él no viste cómo se iba riendo. El procedimiento fue raro. Pero es terrible. Más raro de la historia. Esperá, Sebastián. No, el, no la única nunca. Vez que pasó. Nunca pasó. ¿Te enteraste alguna vez vos de lo. ¿Quién no. le tocó el doping Real Madrid, Coso? No. Nadie sabe nada. Menos de ir a buscar. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Qué pensaron? Que, sí, para mostrar. Para mostrar y para ver, para evitar que. Para mostrarle al mundo que le tocó el doping. Claro, que fue hace doping. Estaba muy bien, digo, la verdad. Yo estaba sorprendido. Porque, ¿te acordás que entrenaba también solo? Entrenaba solo. Entrenaba con nosotros y después entrenaba solo. Estaba enchufado, aparte. Ese día se acabó el Mundial. Y sí. Nosotros anoche... Perdimos con dos equipos que le podíamos haber ganado fácil. ¿Te acordás que estuvimos la noche que le dicen el doping? Sí. Estuvimos toda la noche ahí con él, que él estaba llorando en la cama. Y todo el equipo ahí adentro de la pieza con él. ¿Cómo fue eso, cabezón? Toda la noche cuando... Sí. Viste que se decía, nosotros primero... Porque le había tocado el doping a Vázquez y a Diego. Entonces le decíamos al negro, ¿qué tomaste, negro? Porque nos dijeron, hay un doping positivo. Y le querían echar la culpa a Vázquez, ¿viste? No, era Vázquez y Diego. Era como que me hubiesen mandado a mí. También me mandaban a mí adelante. Y le decíamos al negro Vázquez, Sergio, ¿qué tomaste? No, dice, nada yo. Yo no tomé nada, pobre. El negro. Y después empezaron los movimientos, empezaron... Ya llegó al entrenamiento, ¿te acordás? La prensa, sí, sí. Ya vino Grondona ese día, ¿te acordás que entró a la cancha Grondona? Ya, ahí dijimos. Diego se fue caminando solito, estábamos entrenando, estábamos por empezar a entrenar. Se fue caminando y se sentó en el otro arco, no sé si te acordás, en el otro arco así allá de enfrente, y yo me fui caminando y me dice, me limpiaron a mí, me dijo él, me sacan del Mundial. Y vas a ver que me sacan del Mundial. Y le digo, no, pero ¿cómo? No puede ser. Sí, me sacan del Mundial. Mirá la prensa que vino hoy. Mirá, ya está hablando Grondona. Justo se puso a hablar Grondona con la prensa, ¿viste? Que no sé qué le explicaba. Y bueno, empezó él y de ahí estuvimos con él toda la noche. Nos quedamos hasta el desastre. No sé qué. Nos costamos como a las 5 o 6 de la mañana. Sí, un desastre. Charlando con él. Una lástima porque era un equipazo. Aparte ni pensábamos en empatar. Íbamos a ganar. No se hablaba ni de empate, ni de cuidarse, vamos a cuidarnos acá, de estar nada. Atropellábamos cualquier pero cosa. Volaban, aparte estos pibes volaban todos. Íbamos rápido para adelante. Todos bien, todos. ¿Te gusta San Paoli? La verdad te digo, no lo conozco mucho. No sé. Ganó una copa con. Por penales. En Chile hablaban muy bien de él, pero acá no, la verdad lo vi poco. Por lo que vi ahora, muy conforme no estoy. Veo que tiene una idea, tengo esa sensación de que él tiene una idea, no entendí cuál todavía, pero que tiene algo planeado y que sigue eso. Y espero que sea más fuerte de lo que demostró hasta ahora, porque la verdad que Argentina hasta ahora no mostró lo que todos esperamos, por lo menos, o lo que yo por lo menos pienso que puede dar mucho más. Seguimos siendo Messi dependientes. Y sí. Sí, cosa que no está bien, pero no creo que ese sea la ¿qué idea. ¿Qué te preocupa vos del equipo? No. Si veo los últimos partidos es que no encontró el funcionamiento. Por eso te digo, yo no sé si el tipo tiene una idea. A mí me da la sensación de que tiene una idea, pero que todavía no la pudo poner en práctica. Veo confusión, veo como jugadores que, viste, hacen la jugada y los gestos de los tipos como preguntando, ¿hice bien o no hice bien? ¿Le habrá gustado esto? ¿Me muevo un poco más allá porque el técnico le gusta que me mueva? No, es como está mecanizado. Como si muy independientes. Sí, como que no están tranquilos. Esa es la sensación que yo tengo desde afuera. Después, lógicamente, somos Argentina. Aparte de Messi, cualquiera de los que están ahí adelante te puede hacer un gol o ganar un partido. Y tengo fe para el Mundial. Pero hasta ahora no estoy conforme. ¿El mayor problema está en el medio, Gaby? Oscar, yo creo que el medio es el problema nuestro.
Yo le vengo diciendo a ellos acá, a mí me preocupa mucho el medio, porque por ahí mucho Arcucci dice, o el chiquitito dice que él para él el equipo ya lo tiene, puede ser que lo tenga en la cabeza. A mí no se me hace que el medio lo tenga muy claro. Para mí el problema de Argentina está ahí justamente, en el medio. No encontró el funcionamiento, no saben los pibes si acompañar a los de adelante. No sabe si poner un contención, si poner que jueguen. Eso es lo que yo veo la duda. Sí. Bueno, eso fue la impresión que me quedó de los últimos partidos. Espero que en estos días puedan laburar, que eso, me imagino que hablarán, se pondrán después se encerrarán. Gaby, en ¿vos crees que Mascherano tiene que jugar? La experiencia, todo lo que tiene él. No, yo. Porque alguno dice que está grande, que esto y lo otro. No, pero si está grande y tiene un rendimiento aceptable, por eso, mundialista, no veo. ¿Vos cómo lo ves? Puede ser que esté joven y no pueda jugar un mundial. No, ya sé, pero es lo que la gente dice y todas esas cosas. A ver, yo no quiero. No hablo de Mascherano. Lo que yo te digo es que yo al mundial no iría a probar o no iría. Voy a ganar. Y no voy con un. No me importa la trayectoria, si esa trayectoria. No, pero por eso te no digo, la experiencia de él, ¿no te sirve para este momento de que uno va a ir a ganar el que quiere ganar el mundial? Y no sé. No, la verdad que no conozco la interna del plantel. Si los pibes deciden que Mascherano, por experiencia, por lo que le puede transmitir hablando, puede ser una ayuda. No sé, yo. Si yo sería técnico, yo pongo a los que están mejores. Y sin importarme el nombre. No sé. Porque o nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a ganar o vamos a hacerle un homenaje a las a las historias? Vamos a ganar. ¿Y quién está mejor si que Mascherano? Me parece que habría que poner. Por eso, ¿quién puede estar mejor que Mascherano? No sé, dentro de 50 días. No sé. Pero puedo decir, lo que te puedo decir es que Mascherano últimamente no, digamos, está en China, es una liga que no. No es de las mejores, no pienso que ahí gane competencia. Tenemos muchos jugadores que no están con competencia. Hay bastantes. Ahora sí, en por eso no me gusta hablar de Mascherano, porque con la trayectoria que tiene, por ahí está practicando, tiene un personal training en China y está pensando solo en el Mundial y después viene y nos sorprende, no sé. Pero yo si tengo los papeles en la carta, no miraría trayectoria ni nombres, que es otro problema que tiene el fútbol argentino. Cuando hay un contraste entre querer ganar y reconocer a los ídolos. Los ídolos también tienen una edad. Yo veo mucho en el fútbol argentino con los clubes que tienen siempre un ídolo o alguien que está ahí porque hizo grandes cosas por el club. Que está perfecto. Pero todo tiene una edad y todo tiene una fecha de vencimiento. Si el que hizo. Cuando vos te decidís, voy a ganar, y bueno, lo agarrás al ídolo y decís, loco, gracias, te vamos a hacer una estatua en la puerta del estadio, te vamos a amar toda la vida, pero en este momento nosotros necesitamos otra cosa, necesitamos energía, juego, qué sé yo. Necesitamos un nombre. Se me vino Tevez a la cabeza. No sé. No, yo no hablaba de nadie. ¿Vos no hablabas de esto? No, yo hablo de los últimos años, desde que estoy acá y empecé a mirar un poco el fútbol, y hubo un par de casos que me sorprendí, digamos. No me sorprendía, no los entendía, porque después los hinchas quieren ganar. Al final del año los hinchas claro. Están contentos y ganás. Entonces, si vos querés ganar, tenés que poner a los mejores. Pues sí, con el nombre ya gana. No, en ningún lado. Y nadie, pues a mí no me tocó. ¿Quién tiene que tomar? Cuando yo no serví más, me echaron. ¿Quién tiene que tomar esa decisión? ¿Un dirigente pero o hay el que entrenador? Ser el jugador también tiene que ayudar. Un jugador sabe cuando está bien y cuando está mal. Sabe cuando está para jugar un picado y cuando no está. Cuando el jugador sabe, tiene que ayudar. No aferrarse a la camiseta, claro. ¿No? Y no, porque ese, digamos, ahí está haciendo un mal. Ponele que el jugador no se resigna, porque siempre está claro que la quiere pelear. ¿Quién tiene que tomar esa decisión? No, pues una cosa es querer pelearla. Yo también la quería pelear, pero claro. No tenía un tobillo menos. ¿Pero vos quién te dijo? Es lo mismo que ¿pero vos quién te dijo, Bati, hasta acá llegamos? ¿Un dirigente, el entrenador? ¿Quién te lo dijo? Él. Yo solo. Él. Desperté un día como me pasó a mí, como nos pasa a la mayoría. Y sí, acá estoy... En hay que ser inteligente, ¿eh? Y sí. Es difícil, ¿eh? No es fácil. Pero bueno, claro. Si vos no llegás solo, si hay una dirigencia seria, ese es el punto.
una dirigencia compacta y te lo explican, te lo hacen entender de alguna manera. Si vos no lo entendiste, si vos no sé, hay gente, pero yo por ejemplo no lo necesité. Yo fui y le dije un día, yo no estoy más acá, no, pero a otro, pero porque yo me siento un peso. Claro. Y listo, y me fui. Claro, son los menos. Pero, está bien, pero son los menos esos casos. Pero pará, vos sabés que la mayor parte vos sabías que ya tu carrera no le ibas a dar un cambio, nada, lo que nada. Estaba hecho ya estaba. Ibas a por ahí a perder más de lo que ibas a ganar. Claro. A mí me pasó eso. Vos pensás distinto, Ale. ¿Qué? En esto de en la selección, en el jugador del momento o la trayectoria. Claro. Bueno, porque cuando suena el himno, cuando suena el himno, bueno, ustedes lo saben, yo no tengo la más mínima idea, yo estoy ahí para relatar un partido, a mí me conmueve, pero yo no juego. Estás tensionado, pero, está... Es para cualquiera. O sea, la está rompiendo tal en tal lado. Sí. ¿Le ponen la remera a la selección y ya está? No. No, pero es el caso que tenemos con el arquero, por ejemplo. Yo sé que, por ejemplo. El arquero, Romero. Sí. No ataja en los clubes, nunca atajó. Sí. Desde que me acuerdo no atajó. ¿Y entonces? Pero viene a la selección y se la pone y se agranda. ¿O pones a Romero o a Armani? No, yo a Romero. A Romero. Pero no porque sea mejor que Armani. Porque no, todavía no me dio motivos para sacarlo. No me acuerdo un partido que Romero haya jugado mal con la selección. No sé. Al contrario, si me acuerdo del Mundial pasado, hubo varios partidos que hizo atajadas importantes. Sí. Claro. Nosotros hablamos de acá afuera, pero después están todo este tipo de pero cosas. Él siempre, nosotros acá hablamos siempre porque el tema de, viste, por ahí están parados tocando el himno y me preguntan, ¿y vos qué estás? Y bueno, vos cantás el himno, pero estás con la cabeza que ves a la gente ahí, que la familia, que los amigos, que estás tensionado, estás que... No, el momento del himno. Asustado. Asustado. La responsabilidad que llevamos nervioso. De ser jugadores de la porque selección. Porque si fuera irresponsable no estaría pensando. No, claro, que somos 11 tipos que estamos ahí. Ahora, parados. Pero está bueno, Gaby, que aclares el concepto, porque creo que Sebastián te preguntaba por ese lado, el tema del momento. Vos decís, aprovechar el momento. Por ahí, ya estamos a 40 días del Mundial. Sí. Hay jugadores que todavía no se han puesto la camiseta de la selección, se la pusieron 10 minutos, pero están en un gran momento. No, ya ¿vos creo arriesgarías que está... a llevarlo no, o no? No. Lautaro Martínez, no lugar, te pregunto por Lautaro Martínez, por ejemplo, puntualmente. Pero, a ver, si Lautaro Martínez es un atacante y vos de atacante tenés 4 o 5 que vienen jugando y a buen nivel están jugando en los equipos de ellos y ya tienen historia con la selección, yo no arriesgaría. Arriesgaría en otro lado donde no tengo muchas alternativas. Por ejemplo, Centurión, por ejemplo. Por ejemplo, Centurión, por decir Mesa, un nombre. Mesa. Sí, que es. Son jugadores que... A veces tenés que estar en el momento justo, en el lugar justo. Por ejemplo, Armani para mí llegó tarde al reconocimiento popular. Y es qué sé yo. Yo tenía esa sensación con Hernán, con Crespo, que para mí era un atacante extraordinario. Y yo a veces, cuando el técnico elegía, Bielsa en este caso, me elegía a mí, mirá este cómo juega. Y se tiene que quedar afuera porque yo llegué antes. Eso es lo que pasa. ¿Nunca se te ocurrió pedirle a Bielsa a jugar los dos juntos? El famoso no, yo tema. Nunca hablé con los técnicos. La verdad que no. Ahora, con el tiempo, me di cuenta de que tenía la posibilidad y la autoridad. Pero cuando jugaba pensaba que yo tenía que ocupar mi rol de jugador. Y la verdad que lo único que me interesaba era que la 9 esté en el banquito. Y nada más. En mi banco. ¿Te gusta Icardi? Entrabas al vestuario porque antes no tenías nombres. Claro, no tenías locker. Claro. Porque era 9 en tu corte. Abrías el vestuario y la 9 estaba ahí donde te sentías. Ay, por Dios, qué satisfacción. Pati, ¿te gusta Icardi? Después fue más difícil para los jugadores porque vos el número lo tenías. Sí, no tenías la titularidad. Claro, el mismo número. Claro. No, qué alegría, por Dios. ¿Icardi, te gusta? Sí, me encanta. ¿Lo llevarías al Mundial? Sí. ¿A Dybala lo tenés visto? Sí, lo tengo visto. Y a veces me parece un gran jugador que tiene que estar en la selección y a veces no. Claro, lo que nos pasa a todos. ¿Y al final de cuentas? Y bueno, pero por suerte estoy acá hablando. que se la coman San Paoli. Sí. Es difícil, por eso es difícil, ¿viste? Es más fácil hablar. ¿Cuándo no te parece? Es verdad eso. ¿Cuándo no te parece jugador de selección? Porque cuando te parece, eso lo vemos todos. ¿Cuándo a vos no te parece jugador de selección? Y es que, por ejemplo, no te puedo decir que hubo partidos claves
que desapareció, porque fue importante. Y otros partidos claves desapareció. Es como que es consistente. Sí, sí, o sea, no termina de ser confiable. Es un muy buen jugador. Sí, tiene unas condiciones. Sí, sí, ver, nadie juega jugador como juega él en el lugar que juega. Es joven todavía, muy joven. Ojo que juega en la Juventus, que no es un equipito. Hay mucha responsabilidad ahí. Pero no sé, me da esa sensación a mí. Que hoy en la selección, digamos, puede acompañar, pero no. Eso, nada más. ¿Ves a Boca? Sí, a veces. ¿Y cómo lo ves? Y el otro día lo vi no muy bien, pero es difícil ir a jugar allá, ¿eh? ¿A Barranquilla? Y sí. Me imagino que cuando sortearon y vieron que tenían que ir allá, no calculaban que iban que no calculaban que tenían esos tres puntos en el bolsillo. Pero para Boca fue difícil jugar en la Bombonera. Para Boca fue difícil, claro. El error está en perder acá de local. Y empatar en Perú. En Perú el único equipo, el único que sacó puntos fue Boca. Otra vez, viste, el fútbol tiene, empieza el campeonato y Boca pierde a Gold, el mejor de la línea de atrás, a Gago, en el medio, a Benedetto adelante. Lo tenés que reemplazar a esos tres, ¿eh? Y bueno, todavía no le encontraron la vuelta. ¿Puede quedar afuera? Sí, sí, mirá la tabla. Si sos Palmeira, ¿qué haces? No, juego. Por ahí no juego con muchas ganas. Pero no voy a perder, yo no pierdo. Ah. Y bueno, yo no pierdo. Vos no, pero, y, no, no voy a perder. Para jugar sin muchas ganas es... Al trote. No jugar. No. Vos, justamente vos, sí, que tenés ganas siempre. No, ¿qué te quiero decir? Si tengo que ir a trabar una pelota... Y el arquero me sale con las dos manos y voy así. ¿Viste? No, es, no, vas a no, no voy con la intensidad. Claro, no voy con la intensidad. ¿Tuviste que jugar para. Sí, sí. ¿Qué? Sí, jugué. Jugué partidos con menos intensidad. ¿Sí? ¿Porque convenía no ganar? Uno famoso. No, hay partidos que vos estás clasificado y dices, sí, ¿para qué voy a poner la pierna acá? Eso, nada más. Con Oriente Petrolero, por ejemplo. ¿Con Oriente Petrolero? Con Oriente Petrolero, por ejemplo. Sí, jugamos mal ahí. Malo o peor. Jugaron mal o jugaron peor. Pero a ver, no tienen que hablar de este tema conmigo, porque yo soy un delantero. Si a mí no me la pasan, en ese partido a mí nunca me la pasaron, así que no tuve ese problema. Voy a contar algo que me contó. No tuve que pensar, ¿hago el gol o no? Claro. Nunca me llegó la pelota. ¿Puede ser que en ese partido entró alguien que vos conocés y y todos conocemos, y la primera que agarró, ta, ta, pum, patió palo? Y lo miraron sin decir. Es muy posible. Es posible. Que hay que ir y decirle, escúchame. Escúchame. Dicen que agarró, papá, que solo metió. ¡Bum! ¡Gambeta! ¡Bum! Sí. ¡Palo! ¡Palo! Y dice que lo compañeros miraron y dijeron, ¿qué hiciste? Ah, es posible, es posible. Bueno. No, pero chiquito, no. Lo siento por vos. Tremendo. Perder es difícil, ¿eh? Para jugadores de fútbol que. No sale a perder. El orgullo en el jugador de fútbol no es fundamental. Ahí se pide el empate. Los que están a ese nivel tienen orgullo. Si salís a la cancha, a jugar. No, si no, hay que no jugar. ¿Vos jugás jugás algún picado con él? Que dice, vamos a divertir. ¿Te acordás cuando fuimos a Paraguay que terminamos a las patadas ahí en la Conmebol? Éramos 6-6. ¿Te acordás? Y sí, teque, demostración, estaba el presidente de ahí. Le metían cada patada. Porque no sabemos perder, no nos gusta perder, nos molesta. Un amistoso y todo, pero el otro después te mete uno o dos. Ay, ¿y por qué? ¿Quién dice que le conviene? ¿A Palmeiras? ¿Qué queda? Y si Boca va a jugar toda la Copa como jugó hasta ahora, le conviene, ¿quién que es siga? Peor? Bueno, sí. Claro. Boca puede incorporar. ¿Eh? Ruggeri dice que a los gigantes que mataron. Bueno, River ganó una Copa porque los mexicanos jugaron. Lo dejaron bien. Sí. Y se la ganó los mexicanos. Bueno, lo pero eso, a ver. Yo tengo que predicar el deporte y el fair play. Sí, está bien. No te puedo decir, loco, abandonemos porque lo... No te lo puedo decir. ¿Dejarías afuera a Brasil a propósito? No, sí. Yo no. Él sí. Pero en contra, no juego. No, a mí si me ganan, que me ganen. No salgo a la cancha, ¿eh? Claro. Les voy a decir algo, de verdad, le digo, no salgo a la cancha porque no sé, no creo saber cómo se juega a perder. A perder. ¿Cómo hace jugar a perder, Kai? No, claro. Entonces le digo al técnico, no estoy para jugar. ¿Vos me tiro? No, me tiro. Un mentirón. La foto del Zoilo Horowitz en el gráfico. Había mucha tensión ahí. Foto. No, lo que yo te digo es, yo tuve varios problemas, ¿sabes dónde? En la Fiorentina. Porque te acordás cuando había dos puntos. Nosotros estábamos en la B y éramos la estrella.
De local ganábamos, cuando íbamos de visitante un empate nos convenía en esa época. En la media inglesa, dos de local y uno de visitante. Me peleé 10 partidos con mis compañeros porque ellos querían empatar. Sí, pero si nosotros somos mejores que estos, ¿por qué querés empatar? Aparte no está nada definido. Porque aseguraban ellos. Aseguraban los italianos. Me peleé con todo, me peleé hasta con el técnico. Y pero con puntito. Y de hecho jugué 20 partidos porque los otros, como ya sabía que iban a plantearme esto. No ibas. No iba. Eso, ¿ves? Es lo que no te digo iba. Yo. No juego. No ibas. No, no, pero no hablas de arreglo ahí, hablas de mentalidad, no, de una cuestión, claro, de mentalidad. No, de arreglo también. Y está, claro, hablando de. Está hablando, sí, de le podés sacar los tres puntos y decir, no, vamos a empatar un punto cada uno, es un arreglo. Tal cual. Está hablando, yo de Europa, no, nunca lo supe hacer. De hecho, y no, no, no. ¿Y no participabas? No, 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 me, no, de verdad que no me gustó. Y. No, no me gustó. No sé qué decirte, pero. La Fiore es tu vida, ¿no? Gran parte, sí, de tu vida. Sí. Era levantarse a ver la Batistuta de la Fiorentina. ¿Te acordás, Mati, cuando jugamos? ¿Con el Ancona? 7 le metimos, pero este no la toqué yo. ¿Jugaste contra Luzzeri? Sí, no, me marcó, en serio. Si el técnico lo mandó a marcar. Fue el partido que le dije al técnico este, italiano, burro, animal. Le dije, escúchame, jugamos con la Fiorentina, mirá que juega Batistuta, mirá que lo recontraconozco, nos va a cagar a goles. ¿Vos querés que yo lo marque? Yo le hago stopper a Batistuta. Pero arreglá el otro quilombo, ¿eh? Sí, stopper, sí, yo lo marco. Yo lo marco a Batistuta, pero me dedico a marcar a Batistuta para que Batistuta era el goleador de Italia. 7-0 perdimos. ¿Cuántos goles hizo Batistuta? No, 0. Déjame hacer un gol, me decían en la cancha. Déjame hacer un gol. Vos ganaste, decía, no, nunca le pedí a ningún. Me puteaba el entrenador. ¿Te pegó? Que yo me dediqué. Sí, me habrá pegado, no que me acuerdo. Yo me dediqué a marcarlo a él y que no me preocupaba por lo demás. Le digo, escúchame, arreglalo vos, lo le demás. Si por yo todos no me caigo, no. ¿Cómo se lo marca Batistuta, la persona? A un tipo como Batistuta. ¿Cómo se lo marca? Bueno, igual solo no me marcó, tenía como ayuda. ¿Sí? Sí, yo los paseaba para todos lados. Ay, de hecho, mis amigos trabajaban solos. ¿Sabés qué me hizo? Ay, se me iba a la mitad de la cancha. Sí. Me iba a la mitad de la cancha. Yo me iba a la mitad de la cancha con él. Dejaba el espacio. No, Kai, bueno, claro. Pero escúchame, ahora te pregunto de verdad. Sí, nosotros teníamos que Batistuta, claro, en un equipo. No le hablabas a este, no le hablabas, ¿no? Sí, hablábamos. Sí, hablábamos. Sí. ¿Cómo no voy a hablar? Ahora nos cagamos de risa. Cosas. Sí, nos cagamos de risa. Escuchá, Kai, a vos un jugador te dice, yo marco a Batistuta. No va a ser un gol. ¿Qué hace vos? Bárbaro, ya lo claro, abrazo, marcás, ¿no? Claro. Pero después tenés que cubrir el hueco que dejan. Bueno, el otro, Kai, ¿qué querés que me preocupe no, por claro, el hueco? Claro, que a eso te refería. Pero vos arreglalo otro. No, no sabés cómo entraba, claro, lo de la Fiorentina. Hacían así, gol. Hacían creo así, que gol. Hubo compañeros míos que nunca habían hecho goles. Claro. El único gol en la carrera de ellos fue contra Ancona. Mati, ¿te gustaría? No, pero el fútbol para mí era tan simple. Era pararla y pegarla al arco. Claro. Y llevar, a ver, él me marcaba en el área y yo lo llevaba para la mitad de la cancha y después se iba y corría al espacio. Claro. Me parece, no sé si... Sí. Sencillo. Y si yo me tiraba para atrás y él no me marcaba, la agarraba, la paraba... Lo primero que hacía era mirar al arco. Si pero podía pegarle en la mitad del arco. Le pegaba de 20 metros, 30 metros. Te olvidaste, te la paraba. Y te clavaba un ángulo. Pero aparte ya te sacudía. Y ponete adelante. Las bombas, la pelota hacía un ruido cuando pasaba. Era una cosa... Pero Oscar, a ver, vos me marcás a mí. Yo me marcás ahí en el área donde se mueve el 9. No me la dejás agarrar, yo no encuentro... Me voy para adelante. Claro. Y vos la primera vez me dejás. Que venga, que me encare, se la saco, si no, es un burro. No, si vos no me encarabas. Yo te la agarraba allá y te pateaba al arco. ¿Qué hacías vos la segunda vez? Nada. ¿Me esperabas o nada, me seguías a buscar? Y me esperaba, y dejaba el espacio. Vos aprovechabas el espacio. Claro. Pati, no, el compañero. Me impresionó lo que contaste un día acá, que no podías ir a los restaurantes en Florencia. En Florencia, que sí. Que no podías, que no podías comer, que... Sí. ¿Lo sufriste eso? Sí, no, sufrí mucho. Ahora estoy mejor. Ahora hace un par de años. Ahora, por ejemplo, no conocía al David. El David en Florencia lo conocí... ¿No conocías el David? No. Lo conocí hace 3 años. Porque no podía ir, hay 2.000 personas. Claro. Haciendo cola hay 2.000 personas y otras 2.000 adentro. ¿Y ahora pudiste ir? Y ahora voy, sí, porque ahora estoy, viste, aparte que me reconocen y ya es más tranquilo el tema. Pero, bueno,
tengo contactos ahí, qué sé yo. Pero que, tengo la llave de la ciudad, tengo todo, entonces me facilitan la entrada a los museos cuando hay poca gente. ¿Te jodía eso de no poder ir a conocer algo poco, que, sí, de tu ciudad? Si todo el mundo habla del David y de todo esto, y yo estaba ahí a 500 metros, estaba, pero no podía ir. Sí, me molestaba, sí. ¿Qué crees? Si el centro de Florencia habré ido 10 veces en 10 años. Y a veces tenías ganas de ir, de decir que si yo quiero un shopping. Sí, a veces querés ir a ver una remera, qué sé yo, algo. Y no ibas. ¿Pasa que? No, o no a los horarios normales. Y bueno, pero te vas haciendo tu ambiente, qué sé yo. Yo vivía siempre afuera y... Sí, es medio complicada la... A ver, para mí, yo soy de campo. Me molesta ya la... ¿Viste? Esta distancia está buena. Pero si vamos a comer así, es como que ya estoy incómodo. Y bueno, imagínate que la gente, ¿viste?, te quiere. El asedio. Otra cosa que no me gusta hablar siempre de lo mismo. Claro. Y vos, yo como no te por conozco. Ejemplo ahora en este programa, que estamos hablando siempre de lo mismo. No pasa nada. Pero vos hablamos de lo mismo, pero no me pidas un pronóstico, por ejemplo. Claro. O sea, ¿qué va a pasar el domingo? ¿Y qué sé yo qué va a pasar? No sé lo que va a pasar el domingo. Es, claro. Jugamos al fútbol, la pelota es redonda. Yo te iba a preguntar si seríamos campeón del mundo. Y no sé, no te doy. ¿Qué quieres que te diga? Que espero que sí. Soy argentino yo. Pero Bati, es lindo que te reconozca la gente. Ahora, por ejemplo, la disfruto. Bien, ahora, sí, ahora te digo más que antes. Cuando jugaba, claro, vas en un taxi, te saludan. Yo ahora voy a Florencia, agarro 5 taxis, 3 tipos lloran. Lo sentís que de la emoción. Tres tipos lloran. ¿Qué te pasa, sí, ahí a vos? ¿Vives por ahí? Y ¿cómo no te va a gratificar? Eso es, ah, es el premio más lindo. Y porque algo fuiste, aparte de hacer gol, que si hubiese hecho goles y hubiese sido una mala persona, no creo que hubiese pasado eso. Yo le transmití cosas, que es lo que teníamos nosotros. A la gente le transmitíamos. Cosa que no pasa con las elecciones de ahora. La gente se acuerda del 91, del 86. No sé por qué le transmitíamos cosas a la gente. Fue duro lo que pasó ahora con la Fiorentina, con su capitán, la situación que le tocó vivir. Sí, sí, es complicado, pobre pibe. El pibe ese, el día anterior, Story, se hizo David los controles. La bicicleta, prueba de esfuerzo. Todo. El día anterior, le había salido todo perfecto. ¿Te llamaron de Florencia? No. Sí, imagínate. Sí, claro, sí. No, bueno, pero ahí me aman. A tal punto llegó el tema que yo me fui a la Roma porque me molestaba estar tan cómodo. Y yo decía... Eran las 9 de la mañana y decía buenas noches y todos decían buenas noches. Qué lindo. No, boludo. Ya te jodí. Claro, me jodía porque yo siempre tenía razón y nadie me decía, loco, estás equivocado. Mirá, habré hecho un macanas. ¿Y por eso te fuiste a la Roma? ¿Por el desafío? Claro, me fui. Es lo que se dice de Messi en el Barcelona. Por ahí debiera ir a otro equipo para buscar ese desafío. Sí, yo fui a la Roma por eso. Salir de la zona de confort. Sí. Sí. Y bueno, tuve suerte. Se enojaron mucho Firenze por eso, ¿no? Se me odiaba. ¿Es cierto que rompieron, sí, una estatua? Rompieron una estatua, sí. Sí, sí, rompieron, sí, una estatua, todavía está rota. He visto señoras grandes cuando fui con la Roma en el colectivo. Viste, cerca del estadio el colectivo merma. Señora, pero grande. ¿Entiéndote? Ah, ¿sí? Papá, sí. Grande, no, me odiaron, pero... Claro, si yo era la mujer, el marido, era todo de los hinchas. La cara del equipo, la, sí. Fue un despecho. Yo represento, sí, sí. Lo tomaron como eso. Y bueno, pero después yo seguí yendo. A pesar de todo eso, yo seguía teniendo casa en Florencia. Iba a los recitales, escondido siempre, pero claro, la gente se enteraba. Tengo casa, tuve casa siempre ahí. ¿Viste? Bueno, bueno, pero estuviste la Fiorentina siempre ahí arriba. ¿Qué querés? Claro, sí. ¿Y en la Roma la pasaste bien o más o menos? Más o menos. La pasé. Campeón. Sí, salimos campeones. Y el primer año, pero el acoso también era terrible, porque los romanos son peores que los fiorentinos con respecto al afecto. Son todo lo que no te gusta. Sí. Más demostrativo. Me gusta que sean simpáticos y tiran chistes y son boom para arriba, rápido, pero... Y eso viene con, viste, tocarte, invadirte, preguntarte cosas y ahí ya... Empalagoso. Estoy... Claro. Pero tengo muchos amigos romanos, pero la vida cotidiana era complicada. Y el primer año, ¿sabes lo que fue? Ese primer año íbamos en el furgón de la lavandería, porque... ¿Vos estuviste en Trigoria? Sí. Bueno, ¿viste la plaza esa que hay adelante? Había 1.500, 2.000 personas por entrenamiento. Entonces nosotros teníamos que pasar con los autos, que eran autos lindos al principio, ¿viste? Teníamos autos importantes,
Entonces ibas ahí, se te tiraban 1.500 personas encima con las cámaras de fotos, te lo rayaban, todo un desastre. Entonces, ¿qué hacíamos? Lo dejábamos a un kilómetro, nos subíamos a la camioneta de la lavandería y todos ahí, Toti, Candelá, Cafú. ¿De qué nombre? Todos no. ahí. Y entrábamos y bueno, y hacíamos una foto de eso. Y teníamos que cambiarlos. Cafú, che. Por Dios. Cafú, tres finales del mundo de jugo. Ganó dos. Qué raro. Qué crack. Qué Gaby, crack. ¿Y qué te pasa cuando es al revés el la falta de reconocimiento? Porque te pasará, por ahí, ¿quién es? Sí, sí. Tuta, por ahí un pibe. No, no pasa nada. ¿No? ¿No te pasa nada? ¿Te duele? No, no, no. Me parece normal, ¿no? Es que todo el mundo puede hablar de fútbol. Eso, por ahí viene gente y me dice, disculpa, no te reconocí. Porque otro le dijo, che, está Bati ahí. Y te das cuenta. Y vos. Me piden perdón. Le digo, tranquilo, ¿no? Sí, claro. Sí. Vos te interesás de otra cosa. Que eso, a no, lo pero mejor vos sos doctor y yo Gaby, no entiendo nada. Yo creo que Daniel se refería más que nada a los jugadores de fútbol hoy jóvenes. Sí, también del propio ambiente, no, sí. Que no te reconoce. Se habló del vestuario, Gaby. Hablan de tu trayectoria. Nah, eso, pero, a ver. No, sería mejor que un pibe de 4 o 5 años te reconozcan. Me imagino. No, me imagino, seguro. No. Es decir, sigo vigente. Pero después. Pero colegas, jugadores, más jóvenes. Y todo cambia, qué sé yo, porque van, a ver, yo hace 20 años que no hago goles. O sea, estos pibes nacieron y nunca me vieron jugar. Qué sé yo. Pero deberían saber quién sos y claro, qué hiciste. Te da más bronca. A ver, te da más. Son futbolistas. El reconocimiento acá en pero en Argentina, por ejemplo, no. Fangio se murió y yo cuando iba afuera, De Vincenzo, yo me enteré que había un De Vincenzo en Argentina porque claro. Fui afuera y pues, tomé clase de golf afuera y cuando me dijeron Argentina, De Vincenzo, y yo no sabía quién era De Vincenzo. Y es el jugador de golf que más ganó en la historia, sí, creo, sí. Más que Tiger, más que todo. Y acá no lo conocíamos. Te reconoce más afuera que acá. Se murió solo el tipo. Gracias al club que tenía ahí, que lo adoraban, pero después el reconocimiento social no lo tenía. Y pasa con muchos ídolos. Yo creo que con Diego también se cometió el mismo error. Uh-huh. Porque muchos lo atacamos a Diego, que no sabe hablar, que habla, que dice cosas, pero me imagino que él tiene mucho rencor adentro porque él. Él te lo puede contar más que yo, pero Diego jugó en condiciones pésimas. Sí. Pero cuando, si le decías Argentina, se transformaba. Se transformaba. Escucha, ¿cuánto y hace? Y después viene acá y viste, no lo reconocen. No, no. Bati, ¿cuánto hace que dejaste de jugar vos? 2003. 2003. Del 2003, yo creo que hablamos ahora, hace un par de años empecé a hablar con él. ¿Por qué? Porque se fue. Sí, me aislé. Se fue y no lo teníamos localizable. No podíamos, no le llegábamos. Y hace un par de años que empezó. Que empecé a salir. ¿Te habías escapado del fútbol? Y me estresó mucho a mí toda esa situación, por ejemplo, de Florencia. En Florencia había estado 10 años, pero bueno, los últimos 4 o 5 ya le encontré la vuelta. Encontrás tu ambiente, sabes dónde moverte, si querés que no te moleste. Después me tocó lo de Roma, que fue terrible, teníamos que hacer esto para movernos. A Roma se iba a cenar con mi señora, tenía que sacar las sillas que estaban al lado. No sé, una mesa de dos sillas. Si había tres, el mozo se me sentaba a hablar. O cualquiera. Se sentaban a hablar y no se iban. Y yo como tampoco soy un... ¿viste? Esperaba que él reaccione. No sos mala onda, no lo vas a echar. Sí, loco, estoy hablando con mi mujer, andate, déjate. O con mi mujer o con un grupo, pero éramos seis y venía cualquiera y se sentaba. A ver, es permiso, agarraban y se sentaban ahí. No sé si no te tomaban el agua, viste, te agarraban un vaso y ya estaba. Era terrible, eso a mí nunca estuve cómodo. Y te escapaste al ruido, te fuiste del ruido. Me fui, mirá, hay más. Qatar me hizo muy bien, irme ahí un rato. ¿Cómo será que en Qatar, cómo era de responsable que en Qatar hice 2 años de contrato? Ya venía para abajo. Y eran necesitabas. Ridículos. ¿Eh? Necesitabas. Sí, necesitaba esos. La cancha semi vacía, mis pibes corriendo en la tribuna, ¿viste? Era eso. Y después te fuiste a vivir a Australia. No había periodistas. El segundo año yo me dolían muchísimo los tobillos y yo me daba cuenta que ya ni en ese nivel podía incidir. Y fui y le dije al presidente, le digo, buscate a otro, yo no puedo jugar más. Te explico cómo pensaba yo con el tema de esto de los ídolos y todo. Yo solo le dije,
al tipo. Sí. Y podrías haber seguido. En Qatar podría haber seguido. Y pagaban igual. Bati, sí, y en un momento con la batita le gusta más el fútbol. Y es algo que medio que instalé yo, porque viste, estaba cansado. Vos. Y sí, estaba cansado de hablar y todo. Después me terminé yendo a Australia. A Australia me fui sin nada. ¿Cómo sin nada? La agarré a mi señora, a mis cuatro hijos. Fuimos, le digo, preparen una valija cada uno, vamos a vivir a Australia. Mi señora estaba de acuerdo. Es genial. Y fuimos y llegamos al aeropuerto ahí, una valija cada uno, no sabíamos para dónde salir. Un poco de plata, porque tenía que pagar el hotel y todo eso. Que es más fácil hacer eso, ¿viste? No iba seco, pero... ¿Y te fuiste a vivir a Australia? ¿Qué querías, vivir la experiencia de vivir en Australia? No, quería vivir en Australia, pero bueno... ¿Pero para estar más solitario o para...? La elección de la ciudad fue genial, como por lo menos esto es lo que yo leí. Fue que vos habías preguntado cuál era la ciudad donde había mejor calidad de vida y salió Perth. No, yo vivía en Qatar y ahí conocí un par de australianos y me hablaban muy bien de Australia. Y yo dejaba el fútbol y viste, tenía que volver acá. Y medio que no había aprendido mucho inglés y todo eso, digo, vamos a... Y aparte quería descansar todavía. Así que digo, vamos a un lugar donde no me conozcan y que hablen inglés. Y pensé en Estados Unidos, pero en Estados Unidos... Si querés hablar inglés tenés que ir al norte. ¿Qué? Y en el norte hace frío todo el año, tampoco no. Es vida. En Inglaterra me conocían todos. Así que me quedó Australia. Y bueno, me organicé un viaje ahí, las cinco ciudades más importantes. Perth, Sydney, Melbourne, Brisbane y Adelaida. Y digo, vamos 3 días a cada ciudad y vemos cómo funcionan los colegios. Momento. Así que fui, de Qatar fui... Y la primera ciudad que vi fue Perth. Sí. Y bueno, a los 3 días nos quedamos acá. Perdón, ¿por qué decís, mamita, que vos no hubiese hecho lo porque mismo? Porque es difícil. No, sí, porque mi familia me acompañaba también a donde íbamos, pero... ¿Vos qué tanteaste? ¿Corral de Busto? No, sí, pero yo salí del pueblo, pero yo iba a las ciudades donde viví, que viví en 3 países distintos, pero iba porque jugaba al fútbol. No es que agarré las valijas y le dije, vamos Nancy, los 4 chicos, me voy a vivir a, qué sé yo, no sé. Australia. Sí, vos Australia. Caíste en el bailando. ¿Eh? Yo mirá dónde caí, Bati eligió Australia, yo al bailando. Básicamente fuiste a descansar y a estudiar. Sí, sí. ¿Y la aprendiste? Idea era aprender un poco inglés. ¿Y aprendiste? Y no como hubiese querido. Pero, ¿y tu familia? Sí, ¿y qué hacías, Gaby? ¿No te aburrías? Mis hijos hablan perfecto. ¿Qué hacías? Y jugaba al golf. Y trataba de hablar, bueno, pero y no conectarme, no claro. Conectarme con latinos. Claro. Así te obligaba. Después terminé conociendo, porque mi señora llevando a los chicos al colegio, siempre había unos chilenos, claro. Unos ecuatorianos ahí, unos argentinos inclusive. Y bueno, después de 2 años terminamos haciendo algunas cenas. Pero yo me iba al golf solo y jugaba ahí, me enganchaba, había un grupo de 2 o 3, me enganchaba y... ¿No te conocían ahí, Gaby? ¿No te conocían? No, creo que pero no. Había una comunidad grande argentina, porque cuando fuimos a Australia nosotros... Mucho uruguayo, me parece. ¿Eh? Mucho pero uruguayo. A Sydney fuimos nosotros. Pero nosotros en Sydney. Mucho vinieron colombiano. Un montón de argentinos que nos prepararon un asado. No sé qué nos prepararon, una comida. Bati, ¿te gusta pescar? Me encanta. Te encanta. Estás invitado. Le mandamos saludos. ¿Quiénes son los muchachos? No, tengo un guía de pesca que se llama Federico Rufanach. Que te mira todos los días y, me invitó y te invitó. No sé por qué te invitó, porque no sé si se enteró que pescás. Yo pescaba en los bosques de Palermo. No, pescaba. Ese te dice... Están todos invitados. Che, Bati, ese te dice ahí, tirá que ahí está y ahí está. Pero para hay veces que vamos, tiramos abajo de la lancha de otra gente que no sabe y nosotros pescamos. Y el que está arriba de la lancha tira para otro lado. Eso es increíble como saben. Pero hay que ir embarcado. Claro. No, me mareo. No, es un río. ¿Cómo te va a marear? Se ve que no pesca. Gaby, ¿vos te acordás lo primero que dijiste cuando conociste el Arno? El Viale Sul Arno, Pontevecchio. No, no me acuerdo, pero nunca me gustó. ¿Nunca te gustó? Pero lo primero que dijiste fue, lo tengo que traer a mi viejo, acá se debe pescar. Pontevecchio. Ah, sí, sí, sí. ¿Vos hiciste esa nota? Sí, señor. Vos sabés, la foto más fea del mundo. No. ¿Te acordás cómo estaba vestido? Claro, cada vez que veo esa foto me da vergüenza. Trato de que no la vean mis amigos italianos. ¿De ojotas? Unos pelos así. Nadie me decía que me quedaban horribles. Horrible. No quería salir del hotel. Una remera rosada. Miedo de salir del hotel. Sí, señor. Que remera creo que era Adidas. Un pantalón Adidas. Pantalón Adidas de tenis. De tenis y las Adilette. Las Adilette. En el Pontevecchio. En el Pontevecchio. No me conocía nadie, menos mal. Pero lo Irina que habrán con pensado. Calzas y una remerita. Sí, estaba embarazada. Qué foto horrible, hijo. ¿Y no quería salir del hotel?
Tenías miedo de salir del hotel. Y vos sabés que ahora voy, fui hace 2 meses y lo encontré al mozo que me atendía ahí. Que había desaparecido porque yo paré en un hotel como 2 meses, después lo empezaron a reestructurar y echaron a todos. Y el otro día lo encontré al mozo que me atendía ahí. Y era el que me enseñó a hablar un poco italiano. Yo le preguntaba, la cuchara, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice? Y se reía porque yo pedía siempre, como no sabía nada, pedía hamburguesas y sopa. Para asegurar, porque me querían dar pasta, pero yo acá nunca había comido pasta. Y menos al dente, viste, no tenía idea. El plato de pasta, ¿cómo y apareció? Hacía 40 grados, porque caí en agosto. En Florencia es un calor en agosto. El primer plato de pasta, sí. Pasta, sí o sí. Como morfan. Bati, ¿te queda algún sueño por cumplir en el fútbol? ¿En un momento pensaste en las juveniles? No sé, manager de Boca, técnico de Boca. No, porque no. Ahora, el sueño que tengo, y que ya está bastante avanzado, ya estamos con el dibujo y todo, es en Reconquista hacer un centro de captación y de jugadores. Pero hacerlo jugar y después enseñarles inglés, italiano. Depende para dónde me voy a enderezar, porque necesito gente que financie eso. Y depende de dónde los encuentre. Les voy a enseñar el idioma ese. Mucha psicología, mucho enseñamiento de cómo hay que manejarse en el mundo del fútbol, que no es fácil y que creo que no existe acá en las inferiores. No. Este, los tipos triunfan y van y chocan a veces. Otra cosa que les voy a enseñar es que tienen que estudiar, no por si no juegan al fútbol, tienen que estudiar por si juegan al fútbol también. Bueno, porque acá, estudia porque si no jugás al fútbol, pero si jugás al fútbol y triunfás. Claro. ¿Cómo haces para defender ese capital que vas a conseguir? Y con el tiempo que tenemos. ¿Cómo haces para, te capacitas para defender el capital que vas a crear, si tenés éxito? Y no solo el económico, ¿eh? ¿Cómo haces para moverte en un ambiente donde hablan de números, donde hablan de leyes y todo eso? Tenés que hacer el curso de entrenador, Para hacer. ¿Yo? Sí. No, yo voy a hacer eso, voy a poner entrenadores capaces. Pero vas a hacer el curso. Si vos sabés que me pierdo un curso que hacen en Italia ahora. Sí. Terrible. No, me gustaría hacerlo. Que dura poco, que dura. No dura lo que de acá, dos años. Lo que hacen en Italia allá es. Allá en España, 6 meses. En Italia ahora, 3 meses, un super curso para campeones del mundo. Sí. Me invitaron a mí porque, bueno, tengo buena relación. En Comerciano. Me invitaron a mí porque yo probé ser campeón del mundo 3 veces. Sí, decime, Gaby. Va a ser el curso de entrenador. Sentido, volviendo al fútbol, ¿te hubiese sentido cómodo jugando con 2-9, como decían que Crespo y Batistuta juntos? Sí. ¿Te hubiese sentido bien cómodo? Sí, o te sí, jugué, de hecho jugué con. Sí. Y con un tal Chicho Baiano. Sí. Que era famoso en Italia porque era el suplente de Diego. Y ahí en el Napoli era una promesa extraordinaria. Bueno, lo tapó Diego, llegó tarde. Sí. Lo tapó Diego y terminó jugando conmigo en la Fiorentina y éramos una máquina. Me entendí, pero bien. ¿Pero era 9 de área como sos vos? Sí, sí, era goleador. ¿Tenía otras características? Era un goleador. Pero era un goleador. No. Era un goleador que claro, se movía. Claro. Pero si se la daba viste, adentro del área, te partía. Pero Hernán era más parecido a vos. Crespo era más parecido a vos. No tanto, porque a ver, si tiraba en un centro, Hernán hizo 200 goles al primer palo. Y a mí el primer palo medio que me incomodaba. Ah, mira vos. Yo lo llevaba al defensor al primer palo, pero prefería definir con el arco ahí enfrente. Ajá. Hernán, en cambio, atropellaba más y hizo un montón de goles. O sea, ahí ya teníamos una ventaja. Y después, sí. Si tenés 2 que juegan bien, es que no están tranquilos estos. Yo lo dije toda desde que ese mundial, que en la barrera me saca. Hacen el cambio. Sí. Y yo pensaba, entra Crespo. Cuando veo que salís vos, digo, ¿por qué Batistuta? Yo soy defensor, decía. Cai, claro. Estás jugando un mundial, claro. Soy defensor. Cambio. ¿Quién está por entrar? Crespo, la concha de la madre. Batistuta y Crespo. ¿Cómo los marcamos? Claro. Ahora, me sacan a Batistuta, entro Crespo, me cago de risa. Digo, bueno, sí. Uno por uno, es lo mismo. Sigo marcando a este. Esas cosas yo no entendí. El cambio ahí que después encima en el tiro libre nos eliminan. No vacuna. Nos eliminan. No, por supuesto que tenés que tener 2 tipos inteligentes.
que se, un rato cada uno. Sí, sí. Ahora andá vos para afuera y yo me quedo bueno, acá. Pero ustedes eran locos, sí. Los dos goleadores. Pues nosotros podríamos haber jugado. ¿Te quedó eso con Bielsa, ese o rencor o algo? No, rencor no. ¿Viste? Nunca lo respeto mucho las ideas. ¿Nunca lo hablaste con él? No. No, nunca hablé. ¿Pero qué pensaba el loco? Porque decía que no podían jugar los dos juntos. ¿Sabes cuándo me encontré? Te encontré, contame. Hoy bajo a desayunar. Escucha. Hoy. Bajo a desayunar. Hoy, pollo. Se abre la puerta de ascensor, algo así. Bien. Igual que antes, sentado. ¿Qué estaba haciendo? Hablando de fútbol. Con el buzo de AFA. Sí. Hoy te encontraste con Bielsa. Hoy, a la mañana. Con el buzo de AFA, creo, ¿sí?, que es la primera vez que lo veo después del Mundial. Pará. ¿Le dijiste algo? Pero yo no quería contar porque se va a enojar. ¿Por qué se va a enojar? Se abre el ascensor, Bielsa. Sí. ¿Para cómo yo tenía que desayunar en un lugar del hotel? Cuando voy, está cerrado. Me dice, no, tenés que ir al otro lado. Bueno, me voy, fastidio, porque me hicieron caminar como 50 metros. Y salgo de la puerta del ascensor y estaba ahí. Una de las sorpresas más lindas que tuve en los últimos tiempos. ¿Lo abrazaste? Sí, lo abracé. Bielsa fue el que me educó a mí. Yo no puedo... Fue el que me enseñó a entrenar los días de lluvia, si metíamos dos goles, a meter cuatro, a qué sé yo, si hacía frío, si era Pascua, a la vida del profesional de fútbol. ¿Lo enseñó Bielsa? Sí, fue él. ¿Y pudiste decirle algo hoy? Hoy le dije unas cosas. Creo que una de las pocas veces que dije, porque lo saludé y estaba reunido con una persona, lo saludé, qué lindo, ¿eh? Y me fui a, porque me di cuenta que, viste, no... Estaban reunidos. Me fui a desayunar y desayunando digo, no puedo no darle un abrazo. Así que cuando me volví, que me pasaron a buscar, volví y le digo, profe, déjeme darle un abrazo. Y ahí está, y ahí le dijiste algo. Sí, pero no a nada de fútbol. Le dije que lo estimo mucho. Lo que siento, qué sé yo. ¿Lo querés mucho? Sí, yo lo aprecio. Pero está bien, ¿por qué te preocupás que lo saludaste? No, pero viste cómo es él, qué sé yo. Y si él está acá, anda en el hotel, lo va a ver. Se enoja porque dice que es todo raro, que por ahí... Que, sí. ¿No te gusta que sea por ahí tan raro y eso? No, yo le hubiese dado lo abrazo así cuando salgo del ascensor, no, pero... ¿Cómo va a ser tan así? ¿Qué hace el loco acá? No, bueno, yo no soy tan efusivo, pero... No, pero me salió... ¿Y te dijo algo él? Sí, se emocionó. Sí, me quiere. Siento que me quiere. También no me lo dice. Pero vos te emocionaste también. Sí, fue una sorpresa impresionante para mí. No, yo tengo buenos recuerdos. De hecho, el otro día, con ese grupo que de Newell's, a pesar de que, viste, yo soy de Boca, y los hinchas de Newell's se enojan porque yo soy de Boca, pero no sé por qué se enojan. Tengo un aprecio increíble por esa institución y bueno, la semana pasada le hice un reconocimiento a Grifa. Un reconocimiento que, viste, lo invitaron a Grifa al club para hacerle un reconocimiento que está bueno, por un lado, pero Grifa debería vivir en Newell's. En cambio, por la política y por todo eso, hace 20 años que no entraba al estadio, es increíble. Increíble. La cantidad de jugadores que sacó. Aparte de gente de decente, gente que nos representó bien en el... Y Newell no puede estar como está. Y Newell no puede estar. Ahora están tratando de sacarlo, pero hicieron mucho daño. Y yo volví después de 30 años. Me temblaban las piernas. Porque nunca quise volver, porque soy medio sentimental, ¿viste? Me dan cuando cosas. Entraste a la cancha de Newell te temblaban las piernas. Sí, y te digo, tienen un centro cultural. Y que está abajo de una tribuna. Cuando me invitaron, me dice, abajo de la tribuna, yo fui con el sueño de donde vivía yo. En cambio, era de la otra tribuna. Y te digo que me quedó un gustito amargo, porque yo quería volver a caminar de la pensión, claro, donde había estado. Que estaba abajo de la tribuna. Claro. Pero ¿no volviste a la pensión? No fui, no tuve, no. Pollo. ¿No tuviste pelotas para ir, porque te ibas a no, conmover? No, no, me muero. Viví buenas experiencias. El momento fue difícil. Pero la enseñanza que me dejó eso... ¿Ahí es que te volvías loco por comer los alfajores? Sí, sí. Sí, de eso hablaba bien. Por otra, siempre. Me volvía loco por cualquier cosa. Era gordito. Era grandote. Y Fanta con alfajores. Para colmo, ravioles, no me olvido más. Me daban 5 ravioles. ¿Y te quedas con hambre? Y claro, estaba Gamboa, Franco, Toto Berizzo, todos estos.
y comían normal. Claro, si tenían hambre pedían otro plato, yo no podía pedir otro plato. Y bueno, después dormir en esa pensión. Que era, no sé lo que era. ¿Qué era? Era bravo. Nada, era de terror. Mosquitos, las ventanas. Eran ventanas que, qué sé yo. Eran las ventanas del estadio, las habían puesto, pero después venía la hinchada visitante, se peleaban, ladrillazos se rompían, qué sé yo, entraba frío, calor, mosquito, todo, horrible. Sufrí bastante ahí, pero la enseñanza que me dejó, te lo juro que yo pagaría para que mis hijos la tengan. ¿Sí? Sí. Te fortalece. No, sí, te fortalece. Tus hijos vivieron otra realidad. Y sí, ¿qué crees? No es culpa de ellos. Es culpa mía. Igual trato de que se toquen la tierra, ¿eh? Y es difícil. Es difícil, ¿no? Y sí. Porque está, tiene y porque la posibilidad que vos no tuviste. Gente... A ver, yo le digo, hay que laburar, loco, para... Y yo me levanto a las 9 de la mañana. Vos me decís que hay que laburar. Y sí, pero no me vieron ellos. No es como yo, que no sé, yo me levantaba y mi viejo ya no estaba más. ¿Los viviste a dónde fue? Y me levantaba un día de tormenta y fue a laburar. Y hacía frío y fue... Ahí yo empecé a pensar en el fútbol. Yo no quiero laburar todos los días a la misma hora. Todos los días de mi vida no quiero. Porque lo veía mi viejo. Tormenta, frío, todo eso. ¿Pudiste disfrutar? A la tarde le tenía que preparar los mates. O sea, que entraba a las 3 de la tarde, a las 3 menos cuarto quería el mate. Con espuma, espuma. Si tenía un mate lavado, era, no sé. Los zapatos brillaban. Yo se los tenía que ilustrar. ¿Vos a tu viejo tenías que ilustrar? Sí, zapatitos negros, betún. Así, los dejaba descansar un ratito al betún y después franela. No. Tenía que brillar. Tenía que entrar. Tenía que brillar. A ver. Pati, ¿a tus hijos los disfrutaste? ¿O hay un tiempo que se perdió? No, perdí. Con el más grande perdí. ¿Perdiste? Sí. Sí, con el más grande perdí. Con los otros, un poco, sí. ¿Por qué no los pudiste llevar, me imagino, a una plaza no los llevaste casi nunca? No, a Tiago nunca. ¿Nunca lo llevaste a una plaza? No. Ni a los actos de la escuela. ¿No fuiste a los actos de la escuela? No. Imagínate, yo iba a un acto y nadie iba a mirar el acto. Me iban a mirar a mí, aparte de molestarme. No, fue dura. ¿Eso te da culpa a veces o no? Y no, es, digamos, hoy estoy así por eso. Y ellos están así por eso, qué claro. No sí, que... Era el precio que había que pagar. Sí, pero claro. También hay que reconocer tanto a tu señora, bueno, yo seguro. Siempre digo de mi señora, que crió a los 4 hijos, la crió sola ella. Pero imagínate que venían de Europa. Andábamos en el club y en la selección, sí. No parábamos. Y nosotros veníamos, o ellas venían solas en el avión con 4 indios. Y los míos bastante educados, no sé cómo eran los tuyos, no, me imagino míos, que sí. Los míos también, pero... 4 se comía. ¿Cuatro? La con todas las valijas. Todo. México. No, es dura la vida de la mujer de un deportista de élite. Es dura. Sí, pero pará. Porque pero nosotros pensamos en eso. Qué importante tener una mujer de verdad sí. que nos cuide, que nos ponga en horarios la comida, que nos ponga los pibes de primera, no le estaban educados, iban a la escuela, no. Nosotros esas cosas perdimos todo. No, teníamos... no y después que te digan, vamos a pasear acá. Y dice, andás vos con los chicos. Yo... No, y vamos y a los shopping cuando te decían, vamos shopping. Al shopping. Todo. No, yo nunca fui a un shopping. No, y bueno, pero es el tema de... Nunca fui a shopping. No. Es el título. He ido. Pero prefería ir solo a veces, porque si me molestaban, viste, yo es como que me la manejaba más, el solo. Con tu familia, vos estás atento, te escapabas vas al shopping con ellos. Y después ellos están solos y vos estás solo. O sea, total. Eso me incomodaba terriblemente. No, total. Pero es el sacrificio que uno tiene que hacer. Vos no podés tener todo en la vida. Es el precio que vos... O sea, algo tenés que pagar. Sí. Y algo tenés que pagar. Y yo pagué eso. Por un lado muy caro, pero viste, me dio muchas cosas. A todos nos dio, a mi señora, a mis hijos. Nos dio a todos. Y bueno, hay que aceptarlo, ¿no? Es que... Hubiese sido lindo ir a pasear con Tiago y todo eso, pero yo me tenía que entrenar. ¿Cuántos años tiene Tiago? Y ahora tiene 26. Estuvo a punto de ir al bailando también, ¿eh?
¿Yo? No, no, Tiago, Tiago. Pero él es del ambiente, él es del actor. Está ahí en la televisión. No, y vos ibas a caer también. No, yo no caigo. No, eso caíste vos, yo no caigo. Sí, no, si vos sos terrible bailarín. Sí. Bati, el que es actor. Era, era. Pero ahora bailo con un solo pie. Bati, el que es actor ahora también. ¿Lo viste en la publicidad? No, ¿verdad? Pasámelo con la cinta de capitán, por favor. ¿Ves esto? Y se te cae un ídolo. Yo veo esto y lo veo más ídolo todavía. Pero, porque lo hizo no, por yo hija. Aprecio, yo no tendría el coraje. ¿Vos no? No, de hecho no tengo. ¿Te no, yo no voy a bailar. No voy a bailar porque bailaba bien en una época, pero ya no. Es como en el fútbol, ¿viste? Si me invitas a jugar te voy a decir que no. Porque no, yo no te voy a dar todo. Pero hay que tener para ir y aprender. No, bueno, pero yo de verdad... Pero él tenía una razón importante. Yo lo conté que por mi hija, por Candela, ¿eh? Claro. Porque ella me decía, viste, que no había llegado al nacimiento de ella. Llegué una media hora tarde. Y me la tuvo desde que... ¿La cobró? Me la cobró, me la recontra cobró. Pero menos mal que haces terapia y solucionaste todo. No, decí que voy al psicólogo, me siento ahí en ese sillón, que mientras le hablo al psicólogo, el psicólogo está mandando mensajes. Claro. ¿Cuánto? Pero por lo menos hablás. 3.000. Ven, apagar. ¿Pero estás siendo psicólogo? No, ¿qué va? No creen los estoy psicólogos. Cargado. ¿Eh? No creen los psicólogos. No, no creo. Cosa que es un compañero que tenés que ser. No. No, yo voy. ¿Vos vas? Sí, ahí hablo. En mi casa no me dejes. Ahí por lo menos hablo. ¿Te soltás? Nah, yo, es que tampoco me suelto mucho. Digo, no, pero no. ¿Te ayuda para la vida de todos los días? ¿Te ayuda para algo? Hablo. ¿Te es una ayuda eso? Y sí. ¿La pasaste mal, Bati, en un momento con los tobillos? No, con los tobillos estuve muy mal, muy, pero muy mal. Mi señora me retó el otro día porque me dijo, dejá de hacerte la víctima, no contés más eso en televisión. Y le dije, y tenés razón, pero se me escapa. Pero hoy no podés correr. Le digo, no podés. Si me preguntan cómo estás, y le tengo que decir, claro, mal. No estás para un picado, no. Ni siquiera un picado con amigos. No, un picado parado, te juego, viste, pero tenés que ser hábil vos en tirarme centros. Pero ¿sí? te solucionaron con lo pero hace 3 años empecé a caminar. ¡Qué lindo! Sí, pero Gaby, ¿qué te hicieron para que empieces a caminar y no te duela? Hicieron lo que pasa. Bancame un segundito. Es un regalo. No, ahí ¿qué está. Pasó con esto? Mirá. No, mirá. Va, hablamos mal del sponsor, mirá cómo apareció. Mirá la ropa. ¿Qué tiene? ¿No querés hacer llorar vos? Qué lindo, che. ¿Qué te hace llorar ver la camiseta? ¿Tener la camiseta en la mano? No, a mí el himno me trata mal. El momento del himno me trata mal. ¿Ves el himno? No, lo veo. Llego siempre tarde a los partidos. A mí esta me pone... Me agarra una cosa. Me pone cachondo. Una cosita así. Candela, hace poco le dijo, bancame 5 minutos. Le dimos la remera, se puso a sellar. Transpira. Me hizo transpirar. Yo transpiro. Y a vos también, Mati. Mirá. Vos te agarraste la remera de selección y se no, eso es sentido de pertenencia, ¿no? Eso es muchísimo lo que te hace transpirar, hija de puta. Increíble. No, nosotros la sentimos, de verdad. Todo el mundo me imagino que la quiere y la siente. Pero... Entonces, ¿viste cuando contamos que se abre la puerta y llegamos a cambiarnos para un partido de un mundial? Y está la ropa tuya ahí y vos vas caminando a la ropa y claro, vas no podés creer. Somos... A ver, levántate. Somos 23, encima te queda pintada. La verdad. Que me pare. Te queda pintada. Somos 23 pibes que vamos privilegiados. A jugar al mundial. Mira. Ah, impresionante. No. Te queda, la tenés tatuada. Che. La verdad, Bati... No, un placer. La verdad que esto me cuesta a mí ver los partidos. Y cuando tocan el himno me muero. No los puedo ver. ¿Viste cuando pasa la camarita uno por nada? Me muero. Así que me invento, me voy al baño, hago algo. Uy, tenía que comprar esto. Voy, compro y llego a los 5 minutos. Mis hijos me retan porque, claro, siempre llego tarde. Y ellos quieren ver el partido conmigo, pero yo sufro como loco. Y bueno, así es la vida. A ti, un placer. Se te quiere mucho, se te respeta, se te aprecia. Qué bárbaro, la verdad. Un superhéroe, de estos tipos que estuvieron dentro de una cancha de fútbol, nos dieron tantas alegrías a la gente. Y la verdad, yo que me tocó ser capitán de este equipo, estos pibes eran increíbles. Yo les hablaba y escuchaba, no sé si estaba diciendo las cosas bien o no, pero no me decían nada, ¿viste? No, mucho respeto. Le daban para adelante a morir. Que ojalá que pase eso, ¿viste? Cuando yo les digo acá, estos se tienen que encerrar en una habitación y mirarse a la cara y hablar y decir,
no podemos dejar pasar todos estos momentos. Esta camada de jugadores se va ahora. Es prácticamente el último mundial de la mayoría. Sí. No pueden dejar pasar estas cosas porque son jugadores bárbaros. Entonces, ¿sabés qué bueno sería sentarse como, te acordás que nos juntábamos nosotros? No, sí. Antes de los partidos. Él nos hablaba mucho, la verdad que. Y cualquier rumor que había de un malentendido o algo, reunión a la pieza, díganse lo que piensan. No, muy bien. Y nosotros estábamos en Chile, vos no sé si te acordás, y jugábamos un lunes o un martes, y acá jugaba Boca de Newell's. Y de Boca estábamos La Torre y yo, sí, y de Newell's Franco y Gamboa. Y creo que no había ido Junta. No, Junta fue después. Después. Junta fue el partido, después fue después. Y termina el partido, claro, los de Newell's se daban contentos y gritaban, y este ya los retó, muchachos, que hay colegas, no sé qué. Pero después, que los dejó un poquito que festejen, dijo, se terminó todo, acá estamos en la selección y mañana empieza la Copa. Qué grande. Así que acá somos de Argentina, nadie es de Newell's y nadie de Boca. Nada, no me olvido de eso. Qué grande. Y no, nos hablaba mucho. Y escuchábamos, teníamos la capacidad de escuchar. Porque había figuras. Nah, y aparte cuando eran... hablabas vos, yo le miraba la cara al Cholo, a Leo Rodríguez, a todos. Y te escuchaban atentamente. Estábamos ahí para aprender. Señores, impresionante. Gracias. Saludos a la gente de Reconquista. Le mandamos un abrazo grande, amigo. Sí, por favor. A toda la gente de Reconquista le mandamos un abrazo. Mandale un saludo a la gente, al grupo de la Quinta de Cabral, que hace este año, en octubre, cumplimos 40 años de fútbol miércoles y sábado. Miércoles y sábado. Yo he ido ahí cuando tenía 9 años con mi papá, que mi papá le jugaba arquero porque no sabía lo que era una pelota de fútbol o una de tenis o de rugby. Entonces le ponían ahí. Juegan los miércoles y los sábados de la Quinta de Cabral. Sí, tiene más partidos que Messi. Le saqué la cuenta el otro día, 3.000 partidos en 40 años. Pero, ¿podemos armar un equipo con Ruggeri y ir? Claro, ¿la Quinta de Cabral? No, tienen que presentar un certificado de algo roto, por ejemplo. Yo juego porque tengo los... Yo no, tengo el quinto metatarsiano. La edad que tenemos nosotros, jugar. La edad. Sí, están invitados. La ya. Edad, la ¿listo? Edad. De 11 se juega, ¿eh? Sí, de 11. Escucha, vos sabés ahora que dice que el papá era arquero. ¿Sabés que en los picados iba al arco este? Iba al arco. Le conté a un amigo el otro día que yo por 3 años fui el tercer arquero de la Fiorentina. Nunca me tocó atajar. Si echaban al arquero y no quedaban más cambios... Eras el tercer arquero de la Fiorentina. Qué sí, y nosotros, terrible picado en la selección. Sí, arco. Bati, ¿dónde está? En el arco. Ah, al arco. Faltó eso nada más la Fiorentina. No, me encantaba, el arco me encantaba. Saluda a la gente de Cabral, a la Quinta. Por favor, ¿y que te esperan o no? Sí, vamos a pescar. No, ¿y al partido? Y al partido, ya está. Lo tengo que, ¿antes del Mundial o después del Mundial? No, antes no tengo tiempo. No, después, no. Después del Mundial. Después del Mundial. No se otra, puede. Yo tengo una casa y los puedo recibir. Va, listo, no, no, no. Señores, listo. No, no, listo. Gracias, Bati. Gracias, Pablo Tiburcio. Ven acá, Pablito Tiburcio. Gracias, me voy a trabajar. Pablo. Señores, la pausa, un lujo. La gente, ¿Tenés Twitter? Sí, pero no me preguntés cómo es. ¿Cómo es? Instagram. G Batistuta, ok. Seguime, por favor, que con vos gano algún par de seguidores. Tiene Instagram. G Batistuta, ok. Tengo Instagram. ¿Cómo es el Instagram? Gabriel Batistuta, ok. Gabriel, está verificado. Ahora subimos un par de fotos. Genio. Pausa, gracias. Vamos a hacer la foto. Un placer. Genio. ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? Ustedes son este tipo y Oscar y son emocionantes. Para el futbolero, a mí me emociona, yo no podía hablar. Sí, pero no son todos iguales. Para nuestra generación. Para nuestra generación, ustedes marcaron, ni hablar Diego, pero ustedes, Cani, Bati. Y digamos algo, lo vivimos nosotros acá, nos lo ha dicho Oscar. Realmente lo que pasó cuando le entregaron las camisetas pasó de verdad. Fue tremendo, fue un momento tremendo. ¿Yo les puedo decir algo? No era para ustedes. Ah, ¿no? La tenían que firmar. Pero vi que la querían y que se volvieron locos. No, porque fue un momento tremendo. Se emocionó. Si hay que darla, yo la firmo y la dejo. No hay problema, pero... Se consigue. Te la ganaste, cabezón. La verdad que te la ganaste. Algún partido jugaste. Pero escuchame, todo transpira. Sí. Te hace transpirar. Ruggeri y Batistuta son distintas generaciones. Digamos que era el traspaso generacional, sí, sería Bati. Por eso creemos que en el 94 éramos
candidato. Sí, sí. Y vos fijate cómo la misma, el mismo sentimiento, el compatibilizar. Misma... Ahora, vos fijate que cómo nos cuesta entrar en otro... No se puede. Eso se transmite también, ¿eh? Digo, hay una cuestión, cuando hablaba de cómo escuchaban al capitán, tipo como Batistuta... ¿Qué te digo? Nosotros iguales, les voy a decir de verdad, los tenía cagando yo, ¿eh? Porque yo sabía que los necesitaba porque me iban a hacer ganar, porque estos pibes me iban a hacer ganar, porque los veía en el entrenamiento. Entonces era reunión a la tardecita, al pedo, estaban, me daban vuelta, los metía en una habitación y otra vez hablarle de lo que venía y del partido. A mí me enseñaron también. Pero ¿sabés qué hacía yo? Le hablaba mucho, mucho a los que no jugaban, pero mucho, ¿eh? Por eso ustedes cuando veían en esa selección que entraban los pibes y se volvían locos, porque estaban bien los pibes que estaban afuera. Porque era difícil, ¿viste? Mantener, porque eran figuras. Pero bueno, este animal, este Cani. Y Pollo, déjame decir algo como compañero, que me parece un orgullo para todos. Todos estos personajes, ¿sí? Que son mega figuras, cuando vienen y vos lo ves fuera de cámara, cómo hablan del Cabezón y del Kai, la verdad que es emocionante. La verdad que sí. De los dos. Sí, bueno, ahora hay que seguir. Racing juega bien, ¿eh? Sí. Racing juega bien. Muy bien juega. Sí. ¿Sabes cuántos goles tiene Donati? En Racing lleva poco tiempo. ¿Cuántas está Donati? Tiene más goles que Boca en todas las Libertadores. Pero bueno. Para el pedazo de gol que hizo, mira que no vale uno. No, Racing, no podemos comparar Boca con todo. Poniéndole Boca a todo. El chavo diría todo el mundo. Pero mirá dónde está el central. Mirá. No, pero aparte de cómo define. Ese es el punto, porque no es un gol de cabeza. Mirá dónde está el central. Y te digo, lo marcaba el negro ayer, Donati, en este gol. Y hay un quite de Sigali. Muy bueno. Tremendo. Es un quite. Los dos centrales jugando un gran partido. ¿Cómo parece el central? ¿Sabes por qué? Eso te iba a decir. Pará. Hay una forma de jugar. Sí, hay una forma de jugar. El Chacho quiere, creo que quiere esto, lo vi en cancha también, Joselito, cuando fuimos contra Vasco. Sí. Quiere que los centrales salgan conduciendo al equipo. Bueno, condujo, en este caso condujo, tocó y en lugar de volverse se quedó. Claro. Pero viste que se quedó. 5 o 10 metros fuera del área, es una barbaridad lo que hizo. Como llegar ahí. Claro. Centurión no se la va a dar, ¿viste? Claro, si la termina, y después no. Se la dio, ¿viste? Claro. Que reacciona. Y en esto que dijo el negro, de los dos centrales que salen, hay un jugador muy importante en Racing, que es el que se retrasa, Neri Domínguez. Para mí, de los refuerzos de Racing, más allá de los dos centrales que meten goles, de Centurión, que sigue siendo determinante, de Cardoso, que nadie esperaba que jugara bien, Neri Domínguez es un jugador muy regular. Qué bien eligió su jugador. Y ordena todo. Ordena siempre todo, 7 puntos. Ese fue el mejor libro de pases de Racing en su último... Sí. Es por escándalo. Ahora, no era el mejor libro de pases en la previa. Decía, a este pide. ¿Cómo pidió lo que necesitaba? Lo que necesitaba. Era para jugar de una determinada manera. Sí, señor. Tenemos que hacer la pausa. Por eso creo que van a confiar mucho, Seba, en lo que él quiera para reemplazar al actor. Pausa, ya seguimos. Dale. Gente que nos escribe, a Miguel Rodríguez, a Germán Pavlovsky, que está con su programa NET esta noche, a todos. A Nero Enrique, Chicho Gaona, Chocho Liop, Gallego Vicio. Bueno, la verdad, gracias. Todo cima. Maluma, Jason Derulo y Coca-Cola crearon Colors, la canción que llena de pasión la Copa Mundial de la FIFA, y además prepararon un video con la colaboración de cada país donde todos celebran la amistad que comparten gracias a una misma pasión, el fútbol. Descubrilo en Bebo y también en YouTube. Bueno, a ver, usted va a hablar de Boca ahora. Sí. Usted va a hablar de Boca. Yo creo que lo más importante para el hincha de Boca en este momento es escuchar a este señor. Dámelo. Con esta victoria nos colocamos como primero del grupo. Mas é importante que a gente consiga ou tente ao menos conquistar os pontos que nós jogaremos na última rodada em casa, que nos dão a condição de poder ser o primeiro no geral. Isso é uma vantagem importante. Agora, essa condição que nós alcançamos nesse momento da competição foram pelos nossos méritos. O que os adversários não fizeram nesse momento ou farão para conquistar a classificação não nos diz respeito. Nós queremos os pontos restantes porque eles podem fazer diferença lá na frente. É o que pensam em Boca. Igualmente la frase, creo que fue la frase de Arcucci, me hizo reír mucho ayer, que estaba en cama viéndolo, me hizo reír una frase tuya. Hay muchas cosas que me hacen reír, vinculadas a determinadas cosas que decís, pero esta me hizo reír positivamente. Ah, positivamente. Positivamente. Esta. Que es que lo mejor que le puede pensar a Boca es no depender de Boca. Ah, pues sí. Esa fue excelente. Porque
Boca, el problema de Boca es que juega mal Boca. Sí, el problema de Boca es nuevo, Palmeira. Sí, sí. Si Boca está, en la frase del entrenador de claro. Palmeira está eso también, ¿no? Si Boca está lo que no lograron los otros. Claro, que se hagan cargo ellos. Nosotros vamos a jugar. Ganar. Claro. Porque, viste, hablar, podemos hablar del penal hasta la madrugada, si querés. Pero la realidad es que Boca está en esa situación porque juega muy mal. Pero ya tiraron de que tienen claro. Unos partidos importantes y que es posible que jueguen con suplentes, ¿eh? Ayer jugaron con el Clásico. Palmeira ayer jugó con 9 suplentes y 2 titulares y ganó 3-1 de visitante. Claro, ¿sí? Ganaron Alianza también. ¿No? Sí, Boca empató. Bueno. Y lo se abrazó sí, Boca. Claro, sí. Claro. Claro. Bueno. No, y decíamos que había sacado un punto importante. Boca se abrazaba. Sí. Claro. Sí, el y tema además, es que va a ser Boca el domingo y... ¿Cómo que va a ser? Que, sí, bueno, puede salir campeón, a ver qué equipo va a poner. Pará, pausa. Y ya Claudito habla de Boca y el fin de semana donde puede ser campeón del fútbol argentino. Dale. Che, muchas gracias a la gente que nos mantiene en tendencia. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad, en todo el continente, que nos siguen todos los días. Gracias, es un placer, es un lujo, la verdad, estar hablando con personajes tan grosos. Del 11 al 13 de mayo, la velocidad de la Fórmula 1 llega al circuito de Barcelona-Cataluña en la lucha por el Gran Premio de España, y vas a poder verlo en vivo y sin cortes comerciales en el canal Fox Premier Action. Contratá ahora Fox Premier y disfruta la experiencia completa de la Fórmula 1, todas sus prácticas, clasificaciones y carreras. Fox Premier, eso que no deberías perderte, contratalo ahora. Claudito. A ver, Sebastián, Boca trabajó hoy a puerta cerrada, no va a estar presente Naitán Hernández este fin de semana, tiene que cumplir la fecha de suspensión. Si no pasa nada raro, el equipo sería Rossi, Jara, Bersini, Magallán y Fabra. Pablo Pérez, van a ver cómo está Barrio, pero para mí va a jugar, si no juega Sebastián ¿Cómo Pérez. ¿Cómo salió el otro día? ¿Por qué salió? Por cansancio. Porque no estaba para jugar. Sintió que se le endurecía. Porque no estaba para jugar y el técnico Elia Cardona lo presionó para que juegue. ¿Está seguro? ¿Y por qué no jugó Cardona en entrada? Mañana ampliamos. Bueno, y mañana ampliamos sábado mañana. Bueno, Bebelo Reynoso. ¿Hacemos un asado mañana? Tevez y adelante Pavón y Guanchope Ávila. Si el pibe salió con la pata a la mano. ¿Hacer una pausa? Una cortita, muy cortita, ya seguimos, dale. Nos vamos a encontrar a las 7 de la tarde en Fox Radio. Gracias a la gente de Fox de programación. Creo que va a haber una repetición de lo más importante de la nota con Bati. Nos encontramos a las 7 de la tarde en Fox Radio, Cabezón. Bueno. Yo creo que el fin de semana tenemos que jugar al fútbol, ¿no? No va a llover. No sabés cuando vos hablabas. Wembley. Cuando vos hablabas, la de lluvia que había. No pasa nada. Goyo, prepara la cancha que mañana vamos. Por hay que favor. Jugar rapidito, así como Wembley. Nos vamos, señores, nos encontramos a las 7 de la tarde en Fox Radio, 90 minutos, el próximo lunes aquí a la 1 de la tarde. Chau. Chau. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90 minutos de fútbol. En un ratito va a estar Batistuta con nosotros. En un ratito, va a estar Batistuta con nosotros. Ya llega. ¿Ustedes tienen mascotas? Sí. ¿Mascotas? Sí, claro. ¿Perros? Sí, sí. Perros. Sí. Perros. Sí. Perros. Yo tengo como 3. Por Dios. ¿Ustedes tienen una mascota maestrada? No. Bueno, a mí me encara y me quiere morder el grande mío. Bueno. ¿Me lo quiere morder Ruggeri? Una mascota amaestrada, un perro amaestrado es... Tráigame el diario, te trae el diario. Sit, se sienta. Down. 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 Vas caminando. Junto. Te sigue acá. Junto. Viene. Sí. Con el diario paso. Hace así. Dormido. Dormir. Eso es una mascota amaestrada. Sí. A ver, te hace caso. Te hace caso. Hace sus necesidades donde tiene que hacerlas. Sí, claro. Loco. Te hace caso. No tengo miedo. ¿A dónde estás? Pichón. ¿Qué te pasó hoy? Gallardo amaestró a River. Está buenísimo. Lo tiene amaestrado. Gran verdad. Prato le trae el diario. Lo tiene amaestrado. Jugamos con 4, jugamos con 5, jugamos con 3 en el medio, jugamos así. Tiene amaestrado. Sí. Gallardo tiene amaestrado a River. Gallardo, sí. Gallardo tiene amaestrado a River. A ver,
Lo que Gallardo dice, River le hace caso. Sí. Lo que Gallardo dice, vamos así, vamos así. Cambiamos el sistema, cambiamos el sistema. Atacamos, atacamos. No atacamos, no atacamos. Nos quedamos, nos plantamos. Hay que jugarlo como una final, lo juega como una final. Tal cual. Hay que cuidar. Lo tiene Gallardo, amaestró a River. Se ganó el respeto de la mascota. Amaestró a River. Y no lo muerde. Sí, le da muy buena comida. No lo muerde. Le da buena comida. Y no lo muerde. ¿No? Entonces. ¿Le creen? No soy irónico con nadie. No soy. No. Para vos, amaestrar a una mascota, esa mascota además, tiene que ser inteligente. Claro. Tiene que tener ganas de aprender. Tiene que tener ganas de seguirte. De vos capacidad. No todos los perros tienen la misma capacidad de memoria. Y sí. Algunos que aprenden más que yo. Los labradores tienen por ahí más capacidad. Sí. Los golden tienen otra. Hay otros que no. Sí, sí. A ver, cada uno tiene su... Bueno. Y hay que premiarlos. Claro. No, y hay que premiarlos. Y hay que castigarlos también. Claro. ¿Eh? Hay castigo también. Claro. Entonces, una vez dijo, Gallardo, nadie tiene el puesto ganado. Gallardo amaestró a River, lo tiene así, en el puño de la mano. En el puño de la mano. Entonces, o lo suelta un poquitito, lo vuelve a agarrar, hace lo que quiere. El barrilete lo lleva él, es el piolín del barrilete, lo va llevando. Y lo va trayendo y lo va alargando. Es un fenómeno cómo lo maneja. Sí. Y además, los jugadores, ¿cómo le creen? ¿Cómo le hacen caso? Me dijo un jugador que ya no está más en River y que nos está mirando. Seguramente nos está mirando. Me dijo, ¿vos lo ves llegar? ¿Vos lo ves llegar? ¿Y sabés cómo viene la mano? ¿Sabés si podés joder un poquitito, si no podés joder nada, claro. Si podés joder un montón? ¿Vos lo ves bajar de la combi, estaban en pretemporada, ponele, y bajaba de una camionetita, y los jugadores estaban ahí y decían, hoy viene duro. Está, tenano, claro. Así, ¿eh? Así. Y lo sabe desde el utilero hasta el presidente. Sí. Donofrio también sabe cómo está Gallardo. Entonces, la verdad, yo veía a River anoche y digo, este es un equipo que está maestrado. Este es un equipo que... A veces le puede piantar, guarda, ¿eh? Sí, le pega dos gritos y bueno, lo trae otra vez. Claro. Y sí, y transformó a este River en un River copero. Y transformó a este River en un River que se hace respetar. Y transformó a este River en un equipo que, la verdad, es capaz de cualquier cosa. Hasta también de jugar mal, horrible, como jugó en su momento. Y sin embargo, seguir cosechando triunfos. Es un caso fenomenal, ¿eh? Realmente es extraordinario ver cómo... Como River se rinde ante su entrenador. Es increíble. Es increíble. Si lo ve comiendo gomitas, tranquilo, es porque el equipo va bien. Lo tenés que seguir a Gallardo. Te lleva una gomita. Ahora, cuando lo ve caliente, así que te olvidaste. Si mirar el partido, Gallardo te comenta el partido. Vos seguís a Gallardo y decís, River está como no. Está bien, River. Es un caso extraordinario. Y transformó a River en un equipo copero. River no era copero. Gallardo lo transformó en un equipo copero. Además hace lo que tiene que hacer. Y uno sabe que River... Yo les digo algo. Yo sabía que River iba a ganar en Colombia. Pero sabía. No soy adivino. La verdad que de fútbol entiendo poco. Agarro más o menos de lo que saben. Yo sabía que River en Colombia iba a ganar. Y ganó. Señores. Está llegando Gabriel Omar Batistuta. El Batigol. El extraordinario número 9 del seleccionado argentino. No, número 4. Enseguida, en un ratito, Gabriel Omar, el Batigol, va a estar aquí con nosotros. Vamos a hablar de todo. Del Mundial, de la selección, de él, cómo está. ¿De Boca? De todo. Gabriel Omar Batistuta, en un ratito... Para charlar de todo aquí en 90 minutos. Ya escríbanos Batistuta por Fox, ese es el hashtag. Batistuta por Fox. Batistuta por Fox. ¿Puedo hacer una competencia? Batistuta por Fox. ¿Qué es eso, cabeza? Quiero Ruggeri por Fox y Batistuta por Fox. A ver quién gana. ¿A quién gana con qué? Con los hashtags. Hashtag. ¿Quién tiene más comentarios? La suma de ¿quién tiene más comentarios? Haceme. Ruggeri o Batistuta, carajo. Fuimos compañeros y grandes compañeros. Van a ganar los dos. El equipo gana. Los dos. Yo lo cuido desde atrás. Sos un fenómeno. Yo lo cuido desde atrás. ¿Sabes por qué sos un fenómeno? Crack.
Ahora te voy a decir porque eso es un yo lo cuido desde atrás. Pará, ¿le gusta el arranque? ¿A vos que te gusta con mucha mucho de entrada? Dame el primer manija. Tiempo, pará. Dame manija. Sí, sos un fenómeno, no sé qué te pasa en el auto cuando venís. Nada. Venís distraído, por eso te pasa lo que te pasó conmigo. Boludo, escuchá. No, es así. No, la negra. El primer tiempo de River, Gallardo, ¿qué te decía? Estamos muy bien. El segundo tiempo estaba enojado. Sí. Se le ve la cara, es lo que dice. Una vez hicimos todo un partido con la cara. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Se enojó el segundo tiempo porque le dio 5 de pelota. Porque perdió la pelota. ¿Cambió? ¿Qué hizo? Cambió enseguida. Dos cambios juntos. Bueno, que justamente creo que la mejor virtud de Gallardo, hablábamos en el almuerzo con Guy, es que cambia. Bueno. O sea, el futbolista ve que cambia, que no juega siempre 4-3-3 o 4. Que por ejemplo, ayer metió dos laterales que iban para arriba. Ayer tuvieron. Ayer largó a jugar con 3. Jugó con, en realidad no son 5. Son 3 defensores con 2 laterales que van para arriba, no es línea de 5. Ayer les cambió. Cambió. Ayer sorprendió. No entiendo. Pero no es así. Y hoy te tapo. Hoy podés hablar más fuerte que yo. Hoy te tapo. No. No, pero para taparlo al osito. Para taparlo al osito, hay que hablar con la carpa del coso. No, hablemos de cosas importantes. Pero me encanta de Gallardo que te sorprende todo el tiempo. Y me encanta que lo sorprendió. Gallardo lo sorprendió al equipo rival ayer. Claro. Porque, ¿viste que decían que iba a jugar Pinola de 3? Claro, se decía. Con una línea de 4, Pinola de 3. Y le salió a jugar con 3 centrales. Igual, insisto en una idea. Como hablamos y coincidimos todos en que Armani expone a Rossi, o sea, potencia la mirada sobre el arquero de Boca, Gallardo sigue exponiendo a Guillermo, ¿eh? Sí. O sea, los movimientos tácticos y cómo es el patrón del equipo, lo sigue exponiendo el equipo. Yo no quise pasar por ahí porque hice mi cumpleaños hoy, pero... A propósito de Armani, sí, solo un detalle. No, cumpleaños los dos, qué Guillermo. ¿Sabés lo que consiguió? Cumpleaños los dos, qué Guillermo. Un paréntesis con lo de Armani, ayer una verdadera genialidad del Chacho Coudet. Sí, estaba tremendo. En plena conferencia de prensa. Después vamos a hablar de Racing. Sácamelo. Espectacular. Juega bien Racing, Este Racing juega bien también. Sí. Ahora después vamos a hablar de Racing. ¿Sabés lo que ganó? Ahora, a Gallardo no lo dormís. Seba, no, pero ¿sabés lo que ganó con los jugadores? Que ninguno se siente titular. Que todo el mundo tiene que tener un rendimiento alto si no sale. Se llame como se llame. Pará. ¿Lo podemos presentar como corresponde? ¿O así nomás? Está bien. ¿Lo podemos presentar así como corresponde? Es grandote el guacho. ¿Cómo estás? Gabriel. Doctores, ¿cómo estás? Ah, el chiquitito. El chiquitito, Bati. Genio, total. Capitán. Guachito. Capitán. Nos faltó la punta. ¿Qué haces? El capitán. El otro punta nos faltó. Sí. Se fue a Brasil. Una vergüenza. Le vamos a dar para... Metemos la pausa y lo conectamos bien. Gabriel Omar Batistuta. Tengo un picado mañana, Bati. ¿Estamos? Estamos para jugar un picado mañana. Vamos a la pausa. Y ya lo conectamos bien, mira, es un crack. ¿Cuántos goles tenemos ahí? ¿Cuántos goles estoy mirando ahí? 400, tranquilo. La pausa, señores, y el gran Batistuta, señores, aquí con nosotros. Vamos. Dos puntos de encendido en Reconquista. Señores, estamos con el gran Gabriel Omar Batistuta. ¿Cómo anda, señor? ¿Bien? Bien, un placer. Un placer, la verdad que está divertido volver a compartir esta mesa de reunión. ¿El señor? ¿Lo conoce al señor? Sí. Sí, algo así. Lo conocemos bastante. Sí. No tengo buenas... Está un fenómeno. Me retó bastante. Hizo el curso de coaching. Mirá cómo está ahora. Hablador, ¿sí? Hijo de puta. ¿Vos? ¿Hiciste un curso? Es un buen... No, mentira. No. ¿Por qué te retaba? ¿Te retaba Ruggeri? Y me retaba porque yo era pibe, ¿viste? Y eran tenía todos que aprender. Pibes. Éramos todos pibes. Y él le quedaba poco y quería ganar de los últimos... ¿Viste? ¿Y pero cómo era? Él sabía que le quedaba poco y decía, tengo que ganar ahora o no gano más. ¿Les decía eso a ustedes? Sí, a mí me amenazaba. Quería que haga goles. ¿Está mal? No, ¿es que le pedí algo, una locura? No, le pedía que... ¿Vos qué decías? Metela. Vos, hace goles. No queremos que vengas a defender nada. Vos, hace goles que nosotros nos encargamos. Sí. Para atrás nos encargamos. Mirá lo que me pidió de fácil. Me dijo, vos haces un gol por partido en la Copa América. Un gol por partido, yo no había jugado nunca en la selección. Y después yo te voy a hacer un regalo, me dijo. Nunca me lo dio al regalo. Pero, estamos a tiempo. Pero sigo esperando. Sigo esperando. No hiciste todos los partidos. ¿No hice todos los partidos? Ah, no, uno empatamos. 0-0. Cero llovía. Uno no jugamos. Ah, uno nos sacó el Perú. Perú, que jugó la de gambetita de capitán. Le di la cinta de capitán a Gambeta, un inconsciente, yo. Le di. Y sí. ¿Eh? ¿O no? ¿Te acordás el problema que tuvimos con los sponsors? ¿Vos me estaba acordando? ¿Te acordás? Nosotros fuimos los...
los que iniciamos las gorritas. Las gorritas. Claro, y las camperas. Y las camperas, de todo teníamos ya. ¿Por qué empezamos? ¿Estaban enojados con la prensa? No teníamos ropa. Con sponsor, no con la prensa. No teníamos ropa de... Fuimos a la inauguración. ¿Te acordás que pasaban esos aviones que se iban hasta arriba y parecía que se caían? Todos claro. Con una... ¿En qué año no tenían ropa? 91. 91 Copa América. Copa América primero. Fuimos a un shopping el sábado a la tarde y a la inauguración fuimos con una campera, no sé qué marca era, todos con una campera distinta. Al otro día, por supuesto, nos llenaron de ropa. Escuchá. Pero si no haces eso, no, como Bati, todo. Bati, vos fuiste, fuimos a Alemania que nos llevaron la empresa, la marca de la ropa, que nos llevaron al negocio. No, no fui. Y cuando salimos, el maniquí... El pie de madera venía en un botín, se habían llevado el pie de madera con el botín. No dejamos ni el maniquí, quedó el maniquí sin pata. Le dijimos, boludo, está agujereado el botín, no ves que está el del pie, era el del pie, no sirve ese. No estaba. Nunca más nos llevaron a ningún lado. No estaba. Le pegábamos una barrida cada vez que íbamos a un negocio, si no nos daba. Y así que era bravo, Ruggeri era bravo. Sí, era el, sí. Pero bueno, era líder, el más respetado, líder. Y claro, si era campeón del mundo, tenía dos mundiales encima. ¿Quién? Nosotros éramos pibes, yo tenía 22 años, 21 años. Claro. En esa época, a esa edad, eras un pibe. ¿Y Cani un poquito más que vos? Cani un poquito más que yo y Goico. ¿Lo miraban con respeto? Mucho, sí. El Cholo. La pelota te la agarraban en el medio, entre Redondo. Era Simeone Redondo, Maradona Balbo, Canilla Batistuta. Sí, no. 4-2-2-2. Todos delanteros. Todos querían. Oye, ese equipo... todos, pero aparte, todos querían ir para adelante. Sí. Todos querían ir a atacar. Qué lindo, ¿sabes dónde eso? En Quilmes fue, el de abajo. Quilmes, 2-0 sí. Australia. El otro contra Chile, mirá. ¿Cuál fue tu mejor socio, Bati? ¿Vos viste la rapidez que tenía? Tac, tac. Parar y pegar, sí. Y no la sabía dominar, ¿eh? No, ahí se así, ahí se eso, no. No, no la sabía. Mirá, arriba, ahí, mirá, ahí, tac, sí. Tac. Un segundo, el arquero como Bolivia, no perdonaba. Sí, pero perdonaba. Viste lo que dijo al principio, la recepción. Esto claro, con Chile lo en más importante. Es lo más importante. Esto con Chile en Paysandú. Este se preparaba. Una vez que este estaba preparado, te rompía el arco. Animal este, Basile, salíamos la mañana a entrenar en el 6, un frío. Y tiraba tiro libre, vamos a practicar tiro libre. Todos nosotros en la barrera. No. Y se cagaba de risa porque te apunta a la barrera. Claro, el asesino este apuntaba a la barrera. Unos pelotazos. Yo grité mucho el que le metiste al Chilaver. Y sí, yo también. Yo estaba, tenía ganas que le metas un gol al Chilaver. Vos no, seguro, cabezón. No, yo no. Yo lo puteé a Bati ahí. ¿Contra Chile? Pero para después hizo el gol. A ver, yo tuve, por ejemplo, el primer partido del Mundial, de la historia mía, mundialista, 3 goles hice. Y no habló nadie. ¿Sabe por qué? Porque Diego metió ese golazo. Tenés razón. Contra Grecia. Entra en pared, ¡pum! No, no, nadie. Yo salí de la cancha y digo, oh, y ahora me lo tengo que bancar a los periodistas. Nadie me dio bolas. Claro. Nadie me miraba. Que fue el día que fue a la cámara. Después hice ese gol a Chilaver, que decís, un terrible golazo. Y ahí yo lo pasaba a Maradona. Como goleador de la selección. Y no habló nadie tampoco, porque Chile hizo el gol. Y hablaron todos de Chilaver. O sea, todos tus récords te los pasaron por arriba. Y encima ahora te pasó digo, Messi. Pero sí, Bati, ya sabes, Bati, y ahora te pasó Messi. Bati en el 94, ¿cómo ganábamos el campeonato? Caminando. Como el grupo, no saben, no, de verdad les digo, no saben cómo estaba el grupo, cómo estaba el 10. Sí. Estaba bárbaro con nosotros, con todo, estaba los pibes, estos pibes que acompañaban, estos nosotros los empujábamos, porque estos eran clave para nosotros. Estos corrían, metían, si ganábamos el mundial. ¿Eh? Sí. Pero no tenga duda que nos limpiaron, sí. Le ganábamos. ¿Vos no te acordás lo que fue la final Brasil-Italia espantosa? No, jugaron 0-0, empataron 0-0, sí, espantoso. Sí, le ganábamos a todo, pollo. ¿Y por no qué tenían limpiaron? Posibilidad. Nos limpiaron del mundial. Algún arreglo que hizo Grondona, no sé qué hizo la mafia esa. No, yo no sé, yo era joven. Esos pero... mafia que están la mayoría detenidos ahora. Y lo que no están detenidos están en... Pero vos decís que lo entregaron a Maradona. Lo entregaron, olvídate. ¿Sabés cuántos doping hizo Diego? Antes de eso, nunca tuvo problema. No, y a mí lo que me sorprendió... Y lo fueron a buscar al medio de la cancha. Nunca, yo fui al doping, a los mundiales,
en todos los mundiales, de los tres que jugué, en los tres fui al doping. A mí nunca me vinieron a buscar a la cancha. Y me agarraron de la mano y me llevaron. A mí me dejaron ir al vestuario. Yo me cambié, después fui al doping. A este lo cazaron de la mitad de la cancha, pues se lo llevaban de la mano. Aparte él, ¿no viste cómo se iba riendo? El procedimiento fue raro. Pero es terrible. Más raro de la historia. Esperá, no, no la única vez que pasó. Nunca pasó. ¿Te enteraste alguna vez vos de lo... ¿Quién le tocó el doping Real Madrid, Coso? No, no. Nadie sabe nada. Menos de ir a buscar. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Qué pensaron? Para mostrar. Para mostrar y para ver, para evitar que... Para mostrar al mundo que le tocó el doping. Que fue hace doping. Estaba muy bien, digo, la verdad. Yo estaba sorprendido. Porque, ¿te acordás que entrenaba también solo? Entrenaba solo. Entrenaba con nosotros y después entrenaba solo. Estaba enchufado, aparte. Ese día se acabó el Mundial. Y sí. Nosotros anoche... Perdimos con dos equipos que le podíamos haber ganado fácil. ¿Te acordás que estuvimos la noche que le dicen el doping? Sí. Estuvimos toda la noche ahí con él, que él estaba llorando en la cama. Y todo el equipo ahí adentro en la pieza con él. ¿Cómo fue eso, cabezón? Toda la noche cuando... Viste que se decía, nosotros primero... Porque le había tocado el doping a Vázquez y a Diego. Entonces le decíamos al negro, ¿qué tomaste, negro? Porque nos dijeron, hay un doping positivo. Y le querían echar la culpa a Vázquez, ¿viste? No, era Vázquez y Diego. Era como que me hubiesen mandado a mí. También me mandaban a mí adelante. Y le decíamos al negro Vázquez, Sergio, ¿qué tomaste? No, dice, nada yo. Yo no tomé nada, pobre. El negro. Y después empezaron los movimientos, empezaron... Ya llegó al entrenamiento, ¿te acordás? La prensa, sí, sí. Ya vino Grondona ese día, ¿te acordás que entró a la cancha Grondona? Ya, ahí dijimos. Diego se fue caminando solito, estábamos entrenando, estábamos por empezar a entrenar. Se fue caminando y se sentó en el otro arco, no sé si te acordás, en el otro arco así allá de enfrente, y yo me fui caminando y me dice, me limpiaron a mí, me dijo él, me sacan del Mundial. Y vas a ver que me sacan del Mundial. Y le digo, no, pero ¿cómo? No puede ser. Sí, me sacan del Mundial. Mirá la prensa que vino hoy. Mirá, ya está hablando Grondona. Justo se puso a hablar Grondona con la prensa, ¿viste? Que no sé qué le explicaba. Y bueno, empezó él y de ahí estuvimos con él toda la noche. Nos quedamos hasta el desastre. No sé qué. Nos costamos como a las 5 o 6 de la mañana. Sí, un desastre. Charlando con él. Una lástima porque era un equipazo. Aparte ni pensábamos en empatar. Íbamos a ganar. No se hablaba ni de empate, ni de cuidarse, vamos a cuidarnos acá, de estar nada. Atropellábamos cualquier cosa. Pero volaban, aparte estos pibes volaban todos bien. Íbamos rápido para adelante. Todos bien. ¿Te gusta San Paoli? La verdad te digo, sí. No lo conozco mucho. No sé. Ganó una copa con... por penales. En Chile hablaban muy bien de él, pero acá no, la verdad lo vi poco. Por lo que vi ahora, muy conforme no estoy. Veo que tiene una idea, tengo esa sensación de que él tiene una idea, no entendí cuál todavía, pero que tiene algo planeado y que sigue eso. Y espero que sea más fuerte de lo que demostró hasta ahora, porque la verdad que Argentina hasta ahora no mostró lo que todos esperamos, por lo menos, o lo que yo por lo menos pienso que puede dar mucho más. Seguimos siendo Messi dependientes. Y sí. Sí, cosa que no está bien, pero no creo que ese sea la idea. ¿Qué te preocupa vos del equipo? No. Si veo los últimos partidos es que no encontró el funcionamiento. Por eso te digo, yo no sé si el tipo tiene una idea. A mí me da la sensación de que tiene una idea, pero que todavía no la pudo poner en práctica. Veo confusión, veo como jugadores que, viste, hacen la jugada y los gestos de los tipos como preguntando, ¿hice bien o no hice bien? ¿Le habrá gustado esto? ¿Me muevo un poco más allá porque el técnico le gusta que me mueva? No, es como está mecanizado. Muy independiente. Sí, como que no están tranquilos. Esa es la sensación que yo tengo desde afuera. Después, lógicamente, somos Argentina. Aparte de Messi, cualquiera de los que están ahí adelante te puede hacer un gol o ganar un partido. Y tengo fe para el Mundial. Pero hasta ahora no estoy conforme.
El mayor problema está en el medio, Gaby. Oscar, yo creo que el medio es el problema nuestro. Yo le vengo diciendo a ellos acá, a mí me preocupa mucho el medio, porque por ahí mucho Arcucci dice, o el chiquitito, no Arcucci, el chiquitito dice que él para él el equipo ya lo tiene, puede ser que lo tenga en la cabeza. A mí no se me hace que el medio lo tenga muy claro. Para mí el problema de Argentina está ahí justamente, en el medio. No encontró el funcionamiento, no saben los pibes si acompañar a los de adelante. No sabe si poner un contención, si poner que jueguen. Eso es lo que yo veo la duda. Bueno, eso fue la impresión que me quedó de los últimos partidos. Espero que en estos días puedan laburar, que eso, me imagino que hablarán, se pondrán después encerrados. Gaby, ¿vos crees que Mascherano tiene que jugar? La experiencia, todo lo que tiene él. No, yo. Porque algunos dicen que está grande, que esto y lo otro. No, pero si está grande y tiene un rendimiento aceptable, por eso, mundialista, no veo. ¿Vos cómo lo ves? Puede ser que esté joven y no pueda jugar un mundial. No, ya sé, pero es lo que la gente dice y todas esas cosas. A ver, yo no quiero. No hablo de Mascherano. Lo que yo te digo es que yo al mundial no iría a probar o no iría. Voy a ganar. Y no voy con un. No me importa la trayectoria, si esa trayectoria no, pero por eso te no digo, está rindiendo. La experiencia de él, ¿no te sirve para este momento de que uno va a ir a ganar, que quiere ganar el Mundial? No sé, la verdad que no conozco la interna del plantel. Si los pibes deciden que Mascherano, por experiencia, por lo que le puede transmitir hablando, puede ser una ayuda. No sé, yo, si yo sería técnico, yo pongo a los que están mejores. Y sin importarme el nombre. No sé. Porque o nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a ganar o vamos a hacerle un homenaje a las a las historias? Vamos a ganar. Nombres. ¿Y quién está mejor que Mascherano? Me parece que habría que poner. Por eso, ¿quién puede estar mejor que Mascherano? No sé, dentro de 50 días. No sé. Pero puedes decir, lo que te puedo decir es que Mascherano últimamente no, digamos, está en China, es una liga que no. No es de las mejores, no pienso que ahí gane competencia. Tenemos muchos jugadores que no están con competencia. Hay bastantes. Ahora sí, por eso no me gusta hablar de Mascherano, porque con la trayectoria que tiene, por ahí está practicando, tiene un personal training en China y está pensando solo en el Mundial y después viene y nos sorprende, no sé. Pero yo, si tengo los papeles en la carta, no miraría trayectoria ni nombres, que es otro problema que tiene el fútbol argentino. Cuando hay un contraste entre querer ganar y reconocer a los ídolos. Los ídolos también tienen una edad. Yo veo mucho en el fútbol argentino con los clubes que tienen siempre un ídolo o alguien que está ahí porque hizo grandes cosas por el club. Que está perfecto. Pero todo tiene una edad y todo tiene una fecha de vencimiento. Si el que hizo. Cuando vos te decidís, voy a ganar, y bueno, lo agarrás al ídolo, le decís, loco, gracias, te vamos a hacer una estatua en la puerta del estadio, te vamos a amar toda la vida, pero en este momento nosotros necesitamos otra cosa, necesitamos energía, juego, qué sé yo. Necesitamos un nombre. Se me vino Tevez a la cabeza. No sé. No, yo no hablaba de nadie. ¿Vos no hablabas de todo? No, yo hablo de los últimos años, desde que estoy acá y empecé a mirar un poco el fútbol, y hubo un par de casos que me sorprendí, digamos. No me sorprendía, no los entendía, porque después los hinchas quieren ganar. Al final del año los hinchas están contentos y ganás. Entonces, si vos querés ganar, tenés que poner a los mejores. Pues sí, con el nombre ya gana. No, en ningún lado. Y nadie, pues a mí no me tocó. ¿Quién tiene que tomar? Cuando yo no serví más, me echaron. ¿Quién tiene que tomar esa decisión? ¿Un dirigente pero o hay el que entrenador? Ser el jugador también tiene que ayudar. Un jugador sabe cuando está bien y cuando está mal. Sabe cuando está para jugar un picado y cuando no está. Cuando el jugador sabe, tiene que ayudar. No aferrarse a la camiseta, ¿no? Y no, porque digamos ahí está haciendo un mal. Ponele que el jugador no se resigna, porque siempre está claro que la quiere pelear. ¿Quién tiene que tomar esa decisión? No, una cosa es querer pelearla. Yo también la quería pelear, pero claro. No tenía un tobillo menos. ¿Pero vos quién te dijo? Bati, hasta acá llegamos. ¿Un dirigente, el entrenador? ¿Quién te lo dijo? Él. Yo solo. Él. Desperté un día como me pasó a mí, como nos pasa a la mayoría. Y sí, acá estoy... Hay que ser inteligente, ¿eh? Y sí. Es difícil, ¿eh? No es fácil. Pero bueno, claro. Si vos no llegás solo,
si hay una dirigencia seria, un... Ese es el punto. Una dirigencia compacta, y te lo explican, te lo hacen entender, de alguna manera. Si vos, no, tomás si, vos no lo, si vos no lo si entendiste. Vos no lo entendiste. Si vos no, no sé, hay gente... Yo, por ejemplo, no lo necesité. Yo fui y le dije un día, yo no estoy más acá. No, pero, a otro, pero porque yo menos. Me siento un peso. Claro. Y listo, y me fui. Claro, son los menos pero, está bien, pero son los menos esos casos. Pero pará, vos que la mayor parte y vos sabías que ya tu carrera no le ibas a dar... Un cambio, nada, lo que nada. Estaba hecho ya estaba. Ibas a por ahí a perder más de lo que ibas sí, a ganar. Claro. Sí. A mí me pasó eso. Vos pensás distinto, Ale. ¿Qué qué? En esto, en la selección, en el jugador del momento o la trayectoria. Claro. Bueno, porque cuando suena el himno, sí. Cuando suena el himno, bueno, ustedes lo saben, yo no tengo la más mínima idea, yo estoy ahí para relatar un partido, a mí me conmueve, pero yo no juego. Sí. Estás tensionado, pero, está... Es para cualquiera. O sea, la está rompiendo tal en tal lado. Sí. Le ponen la remera a la selección y ya está. No. No, pero es el caso que tenemos con el arquero, por ejemplo. Yo sé que, por ejemplo. El arquero, sí, Romero, sí. No ataja en los clubes, nunca atajó. Sí. Desde que me acuerdo no atajó. ¿Y entonces? Pero viene a la selección y se la pone y se agranda. ¿O pones a Romero o a Armani? No, yo pongo a Romero. A Romero. Pero no porque sea mejor que Armani, porque no, todavía no me dio motivos para sacarlo. No me acuerdo un partido que Romero haya jugado mal con la selección, no sé. Al contrario, si me acuerdo del Mundial pasado... Hubo varios partidos que sí, tuvo mucho hizo atajadas sí. Importantes. ¿Sí? Sí. Sí, viste, claro. Nosotros hablamos de acá afuera, pero después están todo este tipo no, de pero cosas. Él siempre, nosotros acá hablamos siempre porque el tema de, viste, por ahí están parados tocando el himno. Ajá. Y me preguntan, ¿y vos qué estás? Y bueno, vos cantás el himno, pero estás con la cabeza que ves a la gente ahí, que la familia, que los amigos, sí. Que estás tensionado, estás que... Claro. No, el momento del himno. Asustado, asustado. La responsabilidad que llevamos nervioso, de nervioso. Ser jugadores de la porque selección. Porque si fuera irresponsable no estaría no, pensando. No, claro, que somos 11 claro. Tipos que estamos ahí ahora, parados. Pero está bueno, Gaby, que aclares el concepto, porque creo que Sebastián te preguntaba por ese lado, el tema del momento. Vos decís, aprovechar el momento. Por ahí, ya estamos a 40 días del Mundial. Sí. Hay jugadores que todavía no se han puesto la camiseta de la selección, se la pusieron 10 minutos, pero están en un gran momento. No, ya ¿vos creo arriesgarías que está... a llevarlo no, o no? No. No. Lautaro pero Martínez, no hay lugar. Te pregunto por Lautaro Martínez, por ejemplo, puntualmente. Pero, a ver, si Lautaro Martínez es un atacante y vos de atacante tenés 4 o 5 que vienen jugando y a buen nivel están jugando en los equipos de ellos. Uh-huh. Y ya tienen historia con la selección, yo no arriesgaría. Arriesgaría en otro lado donde no tengo muchas alternativas. Por ejemplo, Centurión, por ejemplo. Por ejemplo, Centurión, por decir Mesa. Un nombre. Mesa. Sí, que es. Son jugadores que... A veces tenés que estar en el momento justo, en el lugar justo. Por ejemplo, Armani para mí llegó tarde al reconocimiento popular. Y es qué sé yo. Yo tenía esa sensación con Hernán, con Crespo, que para mí era un atacante extraordinario. Y yo a veces, cuando el técnico elegía, Bielsa en este caso, me elegía a mí, mirá este cómo juega. Y se tiene que quedar afuera porque yo llegué antes. Eso es lo que pasa. ¿Nunca se te ocurrió pedirle a Bielsa a jugar los dos juntos? El famoso no, yo tema. Nunca hablé con los técnicos. La verdad que no. Ahora, con el tiempo, me di cuenta de que tenía la posibilidad y la autoridad. Pero cuando jugaba pensaba que yo tenía que ocupar mi rol de jugador. Y la verdad que lo único que me interesaba era que la 9 esté en el banquito. Y nada más. En mi banco. ¿Te gusta Icardi? Entrabas al vestuario porque antes no tenías nombres. Claro, no tenías locker. Claro. Vos querías jugar en tu cor. Abrías el vestuario y la 9 estaba ahí donde te sentías. Ay, por Dios, qué satisfacción. Pati, ¿te gusta Icardi? Después fue más difícil para los jugadores porque vos el número lo tenías. Sí, no tenías la titularidad. Claro, el mismo número. Claro. No, qué alegría, por Dios. ¿Icardi, te gusta? Sí, me encanta. ¿Lo llevarías al Mundial? Sí. ¿A Dybala lo tenés visto? Sí, lo tengo visto. Y a veces me parece un gran jugador que tiene que estar en la selección y a veces no. Claro, lo que nos pasa a todos. ¿Y al final de cuentas? Y bueno, pero por suerte estoy acá hablando. que se la coman San Paoli. Sí. Es difícil, por eso es difícil, ¿viste? Es más fácil hablar. ¿Cuándo no te parece? Es verdad eso. ¿Cuándo no te parece jugador de selección?
Porque cuando te parece, eso lo vemos todo. ¿Cuándo a vos no te parece jugador de selección? Y es que, por ejemplo, no te puedo decir que hubo partidos claves que desapareció, porque fue importante. Y otros partidos claves desapareció. Es como que es un intermitente. Sí, sí, no termina de ser confiable. Es un muy buen jugador. Sí, tiene unas condiciones. Sí, sí, ver, nadie juega jugador como juega él en el lugar que juega. Es joven todavía, muy joven. Ojo que juega en la Juventus, que no es un equipito. Hay mucha responsabilidad ahí. Pero no sé, me da esa sensación a mí. Que hoy en la selección, digamos, puede acompañar, pero no. Eso, nada más. ¿Ves a Boca? Sí, a veces. ¿Y cómo lo ves? Y el otro día lo vi no muy bien, pero es difícil ir a jugar allá, ¿eh? ¿A Barranquilla? Y sí. Me imagino que cuando sortearon y vieron que tenían que ir allá, no calculaban que iban a que no calculaban que tenían esos tres puntos en el bolsillo. Pero para Boca fue difícil jugar en la Bombonera. Para Boca fue difícil, claro. El error está en perder acá de local. Y empatar en Perú. En Perú el único equipo, el único que sacó puntos fue Boca. Otra vez, viste, el fútbol tiene, empieza el campeonato y Boca pierde a Gold, el mejor de la línea de atrás, a Gago, en el medio, a Benedetto adelante. Lo tenés que reemplazar a esos tres, ¿eh? Y bueno, todavía no le encontraron la vuelta. ¿Puede quedar afuera? Sí, sí, sí. Mirá la tabla. Si sos Palmeira, ¿qué haces? No, juego. Por ahí no juego con muchas ganas. Pero no voy a perder, yo no pierdo. No voy a perder. ¿Jugar sin muchas ganas es? Al trote. No jugar. No. Vos, justamente vos, sí, que tenés ganas siempre. No, ¿qué te quiero decir? Si tengo que ir a trabar una pelota y el arquero me sale con las dos manos y voy así. ¿Viste? No voy con la intención. ¿Tuviste que jugar para...? Sí, sí. ¿Qué? Sí, jugué partidos con menos intensidad. ¿Sí? ¿Porque convenía no ganar? Uno famoso. No, hay partidos que vos estás clasificado y dices, sí, ¿para qué voy a poner la pierna acá? Eso, nada más. Con Oriente Petrolero, por ejemplo. Con Oriente Petrolero, por ejemplo. Sí, jugamos mal ahí. ¿Mal o peor? ¿Jugaron mal o jugaron peor? Pero a ver... No tienen que hablar de este tema conmigo, porque yo soy un delantero. Si a mí no me la pasan, claro, en ese partido a mí nunca me la pasaron, así que no tuve ese problema. Contar algo que me contó. No tuve que pensar, ¿hago el gol o no? Claro. Nunca me llegó la pelota. ¿Puede ser que en ese partido entró alguien que vos conocés y todos conocemos, y la primera carro, pum, pateó palo? Y lo miraron sin decir. Es muy posible. Es posible. Que hay que ir y decirle, escúchame. Escúchame. Dice que agarró, papá, que solo metió. ¡Bum! ¿Va a petear? ¡Bum! Sí. Palo. Y dice que los compañeros miraron y dijeron, ¿qué hiciste? Ah, es posible. No, chiquito, pero no. Lo siento por vos. Tremendo. Perder es difícil, ¿eh? Para jugadores de fútbol que. No sale a perder. El orgullo en el jugador de fútbol es fundamental. Ahí se pide el empate. Los que están a ese nivel tienen orgullo. Si salís a la cancha, a jugar. No, si no, hay que no jugar. ¿Vos jugás algún picado con él? Que dice, vamos a divertir. ¿Te acordás cuando fuimos a Paraguay que terminamos a las patadas ahí en la Conmebol? Éramos 6 contra 6. ¿Te acordás? Y sí, teque, demostración, estaba el presidente de ahí. Le metían cada patada. Porque no sabemos perder, no nos gusta perder, nos molesta. Un amistoso y todo, pero el otro después te mete uno o dos. Ay, ¿y por qué? ¿Quién dice que le conviene? ¿A Palmeiras? ¿Y si Boca va a jugar toda la Copa como jugó hasta ahora? ¿Le conviene ¿quién que es siga? Peor? Bueno, sí. Pero claro. Boca puede incorporar. Ruggeri dice que a los gigantes hay que matar. Bueno, River ganó una Copa porque los mexicanos jugaron. Lo dejaron bien. Sí. Y se la ganó los mexicanos. Bueno, pero eso, a ver. Yo tengo que predicar el deporte y el fair play. Sí, está bien. No te puedo decir, loco, abandonemos porque lo... No te lo puedo. ¿Dejarías decir afuera a Brasil a propósito? No, sí. Yo no. Él sí. Pero en contra, no juego. No, a mí si me ganan, que me ganen. No, salgo a la cancha, ¿eh? Claro. Les voy a decir algo, de verdad, le digo, no salgo a la cancha porque no sé, no creo saber cómo se juega a perder. A perder. ¿Cómo hace jugar a perder, Kai? Claro. Entonces le digo al técnico, no estoy para jugar. ¿Vos me tiro? No, me tiro. Un mentirón. La foto del Zoilo Horowitz en el gráfico. Había mucha tensión ahí. Foto.
No, lo que yo te digo es, yo tuve varios problemas, ¿sabes dónde? En la Fiorentina. Porque te acordás cuando había dos puntos. Nosotros estábamos en la B y éramos la estrella. De local ganábamos, cuando íbamos de visitante un empate nos convenía en esa época. En la media inglesa, dos de local y uno de visitante. Me peleé 10 partidos con mis compañeros porque ellos querían empatar. Sí, pero si nosotros somos mejores que estos, ¿por qué querés empatar? Aparte no está nada definido. Porque aseguraban ellos. Aseguraban los italianos. Me peleé con todas, me peleé hasta con el técnico. Y bueno, con puntito. Y de hecho jugué 20 partidos porque los otros, como ya sabía que iban a plantearme esto. No ibas. No iba. Eso, ¿ves? Es lo que digo yo, no juego. No ibas. No, o sea, pero no hablas de arreglo ahí, hablas de mentalidad, no, de una cuestión de mentalidad. No, de arreglo también. Y está claro. Hablando de... está hablando sí, de le podés Europa, sacar los tres puntos y decir, no, vamos a empatar un punto cada uno, es un arreglo. Tal cual. Está hablando yo de Europa, no, nunca lo supe hacer, de hecho, y no. ¿Y no participabas? No, de verdad que no me gustó. Y... no me gustó. No sé qué decirte, pero la Fiore es tu vida, ¿no? Gran parte de tu vida. Sí. Era levantarse a ver la batistuta de la Fiorentina. ¿Te acordás, Mati? ¿Te acordás cuando jugamos? ¿Con el Ancona? 7 le metimos, pero este no la toqué yo. ¿Jugaste contra Luzzeri? Sí, no, me marcó, en serio. Si el técnico lo mandó a marcar. Fue el partido que le dije al técnico este italiano, burro, animal. Le dije, escúchame, jugamos con la Fiorentina, mirá que juega Batistuta, mirá que lo recontraconozco, nos va a cagar a goles. ¿Vos querés que yo lo marque? Yo le hago stopper a Batistuta. Pero arreglá el otro quilombo, ¿eh? Sí, stopper, sí, yo lo marco. Yo lo marco a Batistuta, pero me dedico a marcar a Batistuta para que Batistuta era el goleador de Italia. 7-0 perdimos. ¿Cuántos goles hizo Batistuta? No, cero. Déjame hacer un gol, me decían en la cancha. Vos ganaste, Oscar. Decía, no, nunca le pedí a ningún. Me puteaba el entrenador. ¿Te pegó? Que yo me dediqué. Sí, me habrá pegado, no que me acuerdo. Yo me dediqué a marcarlo a él y que no me preocupaba por lo demás. Le digo, escúchame, arreglalo vos, lo le demás. Si por yo todos no lados. Me caigo, ¿cómo no se lo marca Batistuta, la persona? A un tipo como Batistuta, ¿cómo se lo marca? Bueno, no igual solo no me marcó, tenía como ayuda. ¿Sí? Sí, yo los paseaba para todos lados. Ay, de hecho, mis amigos entraban solos. No, porque ¿sabés qué me hizo? Ay, se me iba a la mitad de la cancha. Sí. Me iba a la mitad de la cancha. Yo me iba a la mitad de la cancha con él. Dejaba el espacio. No, Kai, bueno, claro. Pero escúchame, ahora te pregunto de verdad. Sí, nosotros teníamos que ser claro. En un equipo. No le hablabas a este, no le hablabas, ¿no? Sí, hablaba. Sí, hablábamos. Sí. ¿Cómo no voy a hablar? Bueno, no le decías cosas. Sí, le cagamos de risa. Escuchá, Kai, a vos un jugador te dice, yo marco a Batistuta. No va a ser un gol. ¿Qué hace vos? Bárbaro, ya lo claro, abrazo, marcando, ¿o no? Claro. Pero después tenés que cubrir el hueco que dejan. Bueno, el otro, Kai, ¿qué querés que me preocupe por claro, el hueco? Claro, que a eso te refería. Claro, vos no sabés cómo entraba claro. Lo de la Fiorentina. Hacían así, gol. Hacían creo así, que hubo, gol. Hubo compañeros míos que nunca habían hecho goles. Claro. El único gol en la carrera de ellos fue contra el Ancona. Mati, ¿te gustaría? Pero el fútbol para mí era tan simple. Era pararla y pegarla al arco. Claro. Y llevar, a ver, él me marcaba en el área, y yo lo llevaba para la mitad de la cancha, y después se iba y corría al espacio. Claro. Me parece, no la sé pavada. Si... Sí. Claro, sencillo para vos. Y si yo me tiraba para atrás, y él no me marcaba, la agarraba, la paraba, lo primero que hacía era mirar al arco. Si podías pegarle en la mitad de la pegaba, le pegaba de 20 metros, 30 metros. Te olvidaste, te la paraba. Y te clavaba un ángulo. Pero aparte ya te sacudía. Y ponete adelante. Las bombas, la pelota hacía un ruido cuando pasaba. Era una cosa... Pero Oscar, a ver, vos me marcás a mí. Yo me marcás ahí en el área donde se mueve el 9. No me la dejás agarrar, yo no encuentro... Me voy para adelante. Claro. Y vos la primera vez me dejás. Dice, que venga, que me encare, se la saco. Si no, es un burro. Si vos no me encarabas. Yo te la agarraba allá y te pateaba al arco. ¿Qué hacías vos la segunda vez? Nada. ¿Me esperabas o claro, me seguía a buscar? Y me esperaba y dejaba el espacio. Vamos a aprovechar el espacio. Claro. Pati, no, el compañero. Me impresionó lo que contaste un día acá, que no podías ir a los restaurantes en Florencia. En Florencia, que sí. Que no podías, que no podías comer, que. Sí. ¿Lo sufriste eso? Sí, no, sufrí mucho. Ahora estoy mejor. Ahora hace un par de años. Ahora, por ejemplo, no conocía al David. El David de Florencia lo conocí... ¿No conocías el David? No. Lo conocí hace 3 años. Porque no podía ir, hay 2.000 personas.
Claro. Haciendo cola hay 2.000 personas y otras 2.000 adentro. ¿Y ahora pudiste ir? Y ahora voy, sí, porque ahora estoy, viste, aparte que me reconocen y ya es más tranquilo el tema. Pero, bueno, tengo contactos ahí, qué sé yo. Tengo las llaves de la ciudad, tengo todo, entonces me facilitan la entrada a los museos cuando hay poca gente. ¿Te jodía eso de no poder ir a conocer algo de tu ciudad? Si todo el mundo habla del David y de todo esto. Y yo estaba ahí a 500 metros, pero no podía ir. Sí, me molestaba, sí. ¿Qué crees? Si el centro de Florencia habré ido 10 veces en 10 años. Y a veces tenías ganas de ir y decir que si yo quiero un shopping. Sí, a veces querés ir a ver una remera, qué sé yo, algo. Y no ibas. No, o no a los horarios normales. Y bueno, pero te vas haciendo tu ambiente, qué sé yo. Yo vivía siempre afuera y... Sí, es medio complicada la... A ver, para mí, yo soy de campo. Me molesta ya la, viste... Esta distancia está buena. Pero si vamos a comer así, es como que ya estoy incómodo. Y bueno, imagínate que la gente, viste, te quiere. El asedio. Otra cosa que no me gusta hablar siempre de lo mismo. Claro. Y vos, yo no como te por conozco. Ejemplo ahora en este programa, que estamos hablando siempre de lo mismo. No pasa nada. Pero vos hablamos de lo mismo, pero no me pidas un pronóstico, por ejemplo. Claro. O sea, ¿qué va a pasar el domingo? ¿Y qué sé yo qué va a pasar? No sé lo que va a pasar el domingo. Es, claro. Jugamos al fútbol, la pelota es redonda. Yo te iba a preguntar si salíamos campeón del mundo. Y no sé, no te doy. ¿Qué quieres que te diga? Que espero que sí. Soy argentino yo. Pero Bati, es lindo que te reconozca la gente. Ahora, por ejemplo, lo disfruto. Bien, Ahora, sí, ahora te digo más que antes. Cuando jugaba, claro, vas en un taxi, te saludan. Yo ahora voy a Florencia, agarro 5 taxis, 3 tipos lloran. Lo sentís que de la emoción. Tres tipos lloran. ¿Qué te pasa ahí a vos? ¿Vives por ahí? Y ¿cómo no te va a gratificar? Eso es, es el premio más lindo. Y porque algo fuiste, aparte de hacer gol, que si hubiese hecho goles y hubiese sido una mala persona, no creo que hubiese pasado eso. Yo le transmití cosas, que es lo que teníamos nosotros. A la gente le transmitíamos. Cosa que no pasa con las selecciones de ahora. La gente se acuerda del 91, del 86. No sé por qué le transmitíamos cosas a la gente. Fue duro lo que pasó ahora con la Fiorentina, con su capitán, la situación que le tocó vivir. Sí, sí, es complicado, pobre pibe. El pibe ese, el día anterior, Story. Se hizo los controles. La bicicleta, prueba de esfuerzo. Todo. El día anterior, le había salido todo perfecto. ¿Se llamaron de Florencia? No. Sí, imagínate. Sí, claro, sí. No, bueno, pero ahí me aman. A tal punto llegó el tema que yo me fui a la Roma porque me molestaba estar tan cómodo. Yo decía... Eran las 9 de la mañana y decía buenas noches y todos decían buenas noches. Qué lindo. No, boludo. Ya te jodí. Claro, me jodía porque yo siempre tenía razón y nadie me decía, loco, estás equivocado. Mirá, habré hecho un macanas. ¿Y por eso te fuiste a la Roma, por el desafío? Claro, me fui. Ya, mucho. Estaba... Es lo que se dice de Messi en el Barcelona, por ahí debiera ir a otro equipo para buscar ese desafío. Sí, yo fui a la Roma por eso. Salir de la zona de confort. Sí. Sí, y bueno, tuve suerte. Se enojaron mucho Firenze por eso, ¿no? Se me odiaba. ¿Es cierto que rompieron una estatua? Rompieron una estatua, sí. Sí, rompieron una estatua, todavía está rota. He visto señoras grandes cuando fui con la Roma en el colectivo. Viste, cerca del estadio, el colectivo merma. Señora, pero grande. ¿Entiéndote? Ah, ¿sí? Papá, sí. Grande, no, me odiaron, pero... Claro, si yo era la mujer, el marido, era todo de los hinchas. La cara del equipo, sí. Fue un despecho. Yo represento, sí, sí. Lo tomaron como eso. Sí. Y bueno, pero después yo seguí yendo. A pesar de todo eso, yo seguía teniendo casa en Florencia. Iba a los recitales, escondido siempre, pero claro, la gente se enteraba. Tengo casa, tuve casa siempre ahí. ¿Viste? Y, bueno, pero estuviste la Fiorentina siempre ahí arriba. ¿Qué querés? ¿Y en la Roma la pasaste bien o más o menos? Más o menos. La pasé. Sí, salimos campeones. Y el primer año, pero el acoso también era terrible, porque los romanos son peores que los fiorentinos con respecto al afecto. Son todo lo que no te gusta. Sí. Más demostrativo. Me gusta que sean simpáticos y tiran chistes y son boom para arriba, rápido. Pero... Y eso viene con, viste, tocarte, invadirte, preguntarte cosas y ahí ya... Empalagoso. Estoy... Claro. Pero tengo muchos amigos romanos, pero la vida cotidiana era complicada. Y el primer año, ¿sabes lo que fue ese primer año? Íbamos en el furgón de la lavandería, porque... ¿Vos estuviste en Trigoria? Sí. Bueno, ¿viste la plaza esa que hay adelante?
había 1.500, 2.000 personas por entrenamiento. Entonces nosotros teníamos que pasar con los autos, que eran autos lindos al principio, teníamos autos importantes. Entonces ibas ahí, se te tiraban 1.500 personas encima con las cámaras de fotos, te lo rayaban, todo un desastre. Entonces, ¿qué hacíamos? Lo dejábamos a un kilómetro, nos subíamos a la camioneta de la lavandería y todos ahí, Toti, Candelá, Cafú, ¿qué nombre? Todos ahí. Y entrábamos y bueno, y hacíamos una foto así. Toti, Candelá. Y teníamos que cambiar los... Cafú, tres finales del mundo de jugo, ganó dos. Qué raro. Qué crack. Gaby, ¿y qué te pasa cuando es al revés la falta de reconocimiento? Porque te pasará, por ahí, ¿quién es? Sí, sí. Tuta, por ahí un pibe. No, pasa, ¿quién no. Es? ¿No te pasa nada? ¿Te duele? No, me parece normal, ¿no? Es que todo el mundo puede hablar de fútbol. Por ahí viene gente y me dice, disculpa, no te reconocí. Porque otro le dijo, che, está Bati ahí. Y te das cuenta. Y vos. Me piden perdón. Le digo, tranquilo, ¿no? Sí, claro. Sí, vos te interesás de otra cosa. ¿Qué sé? A lo mejor vos sos doctor y yo, Gaby, no entiendo nada. Yo creo que Daniel se refería más que nada a los jugadores de fútbol hoy jóvenes. Sí, también del propio ambiente, sí. Que no te reconocen. Se habló del vestuario, Gaby. Habla de tu trayectoria. Nah, pero, a ver. No, sería mejor que un pibe de 4 o 5 años te reconozcan. Me imagino. No, me imagino, seguro. No. De esa edad. Sigo vigente. Pero después... Pero colegas, jugadores, más jóvenes. Y todo cambia, qué sé yo, porque van, a ver, yo hace 20 años que no hago goles. O sea, estos pibes nacieron y no, nunca me vieron jugar. Qué sé yo. Pero deberían saber quién sos y qué hiciste. Te da más bronca, a ver, son futbolistas. El reconocimiento acá pero en Argentina, por ejemplo, no. Fangio se murió y yo cuando iba afuera, De Vincenzo, yo me enteré que había un De Vincenzo en Argentina porque fui afuera y tomé clase de golf afuera y cuando me dijeron Argentina, De Vincenzo, y yo no sabía quién era De Vincenzo. Y es el jugador de golf que más ganó en la historia, sí, creo, más que Tiger, más que todo. Y acá no lo conocíamos. Te reconoce más afuera que acá. Se murió solo el tipo, gracias al club que tenía ahí, que lo adoraban, pero después el reconocimiento social no lo tenía. Y pasa con muchos ídolos. Yo creo que con Diego también se cometió el mismo error. Uh-huh. Porque muchos lo atacamos a Diego, que no sabe hablar, que habla, que dice cosas, pero me imagino que él tiene mucho rencor adentro, porque él... Él te lo puede contar más que yo, pero Diego jugó en condiciones pésimas. Sí. Pero cuando, si le decías Argentina, se transformaba. Se transformaba. Escucha, ¿cuánto hace? Y después viene acá y, viste, no lo reconocen. No. Bati, ¿cuánto hace que dejaste de jugar vos? 2003. Del 2003, yo creo que hablamos ahora, hace un par de años empecé a hablar con él. ¿Por qué? Porque se me aislé. Se fue. Sí, me aislé. Se fue y no lo teníamos localizable. No podíamos, no le llegábamos. Y hace un par de años que empezó. Que empecé a salir. Sí. ¿Te habías escapado del fútbol? Y me estresó mucho a mí toda esa situación, por ejemplo, de Florencia. En Florencia había estado 10 años, pero bueno, los últimos 4 o 5 ya le encontré la vuelta. Encontrás tu ambiente, sabes dónde moverte si querés que no te moleste. Después me tocó lo de Roma, que fue terrible, teníamos que hacer esto para movernos. A Roma se iba a cenar con mi señora, tenía que sacar las sillas que estaban al lado. No sé, una mesa de dos sillas. Si había tres, el mozo se me sentaba a hablar. O cualquiera. Qué lindo. Se sentaban a hablar y no se iban. Y yo como tampoco soy un... ¿viste? Esperaba que él reaccione. No sos mala onda, no lo vas a echar. Dice, loco, estoy hablando con mi mujer, andate, déjate. O con mi mujer o con un grupo, pero éramos seis y venía cualquiera y se sentaba. A ver, es permiso, agarraban y se sentaban ahí. No sé si no te tomaban el agua, ¿viste? Te agarraban un vaso y ya estaba. Era terrible, eso a mí no nunca estuve cómodo. Y te escapaste al ruido, te fuiste del ruido. No, me fui, mirá, además. Qatar me hizo muy bien, irme ahí un rato. ¿Cómo será que en Qatar, cómo era de responsable que en Qatar hice 2 años de contrato? Ya venía para abajo. Y eran necesitabas. Ridículos. ¿Eh? Necesitabas. Sí, necesitaba eso. La cancha semi vacía, mis pibes eso. Corriendo en la tribuna, ¿viste? Era eso. Y después te fuiste a vivir a Australia. No había periodistas. El segundo año yo me dolían muchísimo los tobillos y yo me daba cuenta que ya ni en ese nivel podía incidir.
Y fui y le dije al tipo, al presidente, le digo, buscate a otro, yo no puedo jugar más. Te explico cómo pensaba yo con el tema de esto de los ídolos y todo. Yo solo le dije al tipo. Sí. Y podrías haber seguido. En Qatar podría haber seguido. Y, Bati, y en un momento con nada, Batista no le gusta más el fútbol. Y es algo que medio que instalé yo, porque viste, estaba cansado. Y sí, estaba cansado de hablar y todo. Después me terminé yendo a Australia. A Australia me fui sin nada. ¿Cómo sin nada? La agarré a mi señora, a mis cuatro hijos. Fuimos, le digo, preparen una valija cada uno, vamos a vivir a Australia. Mi señora estaba de acuerdo. Genial. Y fuimos y llegamos al aeropuerto, ahí una valija cada uno, no sabíamos para dónde salir. Un poco de plata, porque tenía que pagar el hotel y todo eso. Que es más fácil hacer eso, ¿viste? No iba seco, pero... ¿Y te fuiste a vivir a Australia? ¿Qué querías? ¿Vivir Australia? La experiencia de vivir en Australia? No, quería vivir en Australia, pero bueno... Y... Elección, ¿pero para estar más solitario o la para...? La elección de la ciudad fue genial, como por lo menos esto es lo que yo leí. Fue que vos habías preguntado cuál era la ciudad donde había mejor calidad de vida y salió Perth. No, yo vivía en Qatar y ahí conocí un par de australianos y me hablaban muy bien de Australia. Y yo dejaba el fútbol y viste, tenía que volver acá. Y medio que no había aprendido mucho inglés y todo eso, digo, vamos a... Y aparte quería descansar todavía. Así que digo, vamos a un lugar donde no me conozcan y que hablen inglés. Y pensé en Estados Unidos, pero en Estados Unidos, si querés hablar inglés tenés que ir al norte. Y en el norte hace frío todo el año, tampoco es vida. En Inglaterra me conocían todos, así que me quedó Australia. Y bueno, me organicé un viaje ahí, las cinco ciudades más importantes... Perth, Sydney, Melbourne, Brisbane y Adelaida. Y digo, vamos 3 días a cada ciudad y vemos cómo funcionan los colegios. Momento. Así que fui, de Qatar fui, y la primera ciudad que vi fue Perth. Sí. Y bueno, a los 3 días nos quedamos acá. Perdón, ¿por qué decís, mamita, que vos no hubiese hecho lo porque mismo? Porque es difícil. No, sí, porque mi familia me acompañaba también a donde íbamos, pero... ¿Vos qué tanteaste? ¿Corral de Busto? No, sí, pero yo salí del pueblo, pero yo iba a las ciudades donde viví, que viví en 3 países distintos. El Cholo, con mi edad. Redondo, que vino Redondo, también. Leo Rodríguez. Un equipo tremendo. Acentrada. Los apellidos. Gran equipo. No, los apellidos. Sí. No, pero cuando hablaba el capitán, por favor. Cuando hablaba Ruggeri era... Sí. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Bueno, yo cuando era capitán también de la Fiorentina, bastante me escuchaban. Claro. En Europa, si no se sienta el capitán, los otros no se pueden sentar a la mesa. Si yo no empezaba a comer, los otros no comían. Eso pasaba como... Pero escuchá, yo fui a jugar a la Ancona. Sí. Estoy comiendo un día, comían a las 7 de la tarde con sol. Yo digo, ¿cómo voy a comer a las 7 de la tarde con sol? Tallarines. Estaban comiendo los tallarines, termino de comer, me levanto. Me gritaban en italiano, yo no entendía, ¿viste? No sé cómo me puteaban. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Me hacían así con la mano. ¿Y vos ya eras campeón del mundo cuando estuviste? Yo campeón del mundo. Sí, sí. Sentate acá hasta que no se levanta el capitán, no se levanta nadie acá. ¡Oh, la mierda! Perdón, le dije. Me senté. El capitán, sé lo que era el capitán. Lo quería matar. Después lo que era jugando encima. Porque si era el capitán. Se levantó el capitán, se pueden levantar. Sí. Y ahí salimos todos. Y comían en 10 minutos. Los italianos comían, se sentaban, tac, tac, y se iban. Yo dije, bueno, yo ya soñaba con ser capitán. Digo, cuando sea capitán los hago estar acá. Claro. Sobremesa. Sobremesa, sí, el primer día de capitán los hice. Se quieren ir, 45 minutos se desesperaba. ¿Y sigue eso o no? ¿O cambió? No sé, creo que seguirá. ¿En la Fiore? Sí, en Italia seguro. En sí, Italia sí. Creo que sí. En España probable también que sí. Sí. ¿Estamos lejos de esto hoy? ¿De esta copa? Mirá la sí, no, estamos lejos de un festejo, estamos lejos de vernos otra vez con una copa. No, de esta copa creo que no me parece tan lejos. Tenemos nivel como para ganarla. ¿Y de la del mundo? Y esa es más difícil. Porque estamos nosotros y están los del otro lado también. Me parece que es complicada. Él lo puede decir más que nadie. ¿A quién ves vos, candidato, el candidato para vos? Hoy, para mí, Brasil les gana a todos. Me parece. ¿España, Gaby? Hoy.
Mirá que España está bien también. Sí, están bien, pero yo cuando miro los partidos así, todos los brasileros son figuras. Uh-huh. Hasta arquero tienen. En sus clubes. En sus clubes, sí. Sí, arquero que les cuesta, arqueros. Siempre le costó. El otro día no jugó Neymar y le ganaron a Alemania. Sí, sí. Visitante, es un amistoso, todo lo que quiera, pero... Sí, pero esos partidos no son amistosos, Bati. Por eso, se llaman amistosos. Amistosos decimos nosotros, pero cuando vas a jugarlo no son amistosos. Imagínate, Alemania habrá tomado ese partido muy seriamente, en cambio le ganó Brasil. Igual hoy faltan 50 días, Es nada. 40 días. 40 días. ¿Es mucho o poco? Y depende, porque hay partidos por jugar todavía. Pueden pero caerse jugadores, puede pasar cualquier cosa. Pero son partidos. Ah, vos decís. Sí, qué partido, imagínate. Cuando entras a la cancha te puede pasar cualquier cosa. Sí. A veces por no ir a trabar te lesionás. Ahora, Gago se dobló solo. Gago se cayó solo. Con el Loco Bielsa venía todo bárbaro. Tal, volábamos. Y después, ¿qué pasó? ¿Quién te gusta de nueve, Bati? Jugátela. Yo ya lo dije siempre, para mí el 9 es Higuaín. Ah, Higuaín. Me encanta cómo se mueve todo. Ahora, si me decís, no está haciendo goles, tenés razón, pero... Vos lo sostenés. Yo miro los movimientos que hace el tipo para crearse esas situaciones. Las diagonales, ¿no? No miro los goles, viste, la famosa racha, entran o no entran. Ahora el Pipa tiene una racha negativa, pero sigue haciendo los movimientos y se sigue creando las situaciones. Que eso es lo que vale. ¿No le pesa psicológicamente eso, Gaby, de perder tantos goles, de perder tantas situaciones de gol? Y en la selección, digo. Con lo que hablamos nosotros de él, puede ser que sí, que le empiece a pesar. Cargada, ¿no? ¿Sí? ¿A un jugador de esa de esa trayectoria? Sí. Para mí, ¿sabes cómo cambia? Con un gol de rebote. Sí. Esos goles están... Con la remera de la selección. Como sea. Claro, como sea. Contra Islandia. No, con tiempo. No, ese sí, como sea. No la jugada lo contra necesita. Chile, que tiene mucho tiempo para pensar. Lo necesita, ¿sabes por qué? Porque si empieza el primer partido y suponete que erre una, que comúnmente los delanteros... Y ya la cabeza, los hinchas, es que le pasó contra España, todo. Oscar. Le pasó contra España. Perdió una situación. Sí. Y dio la sensación, Bati, que eso ya le pesó. Que esa también, de 10 pelotas, 9 son goles. Sí. Estaba a un metro del arco. Sí. Mucha mala suerte. ¿Naciste goleador o te hiciste? No, creo que nací. ¿Naciste? Sí. Yo quería hacer goles. Me divertía hacer goles. Nada más. De hecho, no aprendí a dominar la pelota hasta los 20, hasta los 20 años. ¿Vos querías mandar la guarda? ¿Sabés cuándo aprendí a dominar? Más o menos, tampoco. En Italia, que le hice una apuesta al técnico que si hacía 200 jueguitos me daba, no sé, le pagaba una cena al equipo o algo así. Y bueno, me puse a practicar y se la gané en una semana, pero no me interesaba, era una cosa que a mí no me interesaba. No me parecía útil hacer 200 jueguitos y después estás ahí y no sabes hacer un gol. Lo que sí es importante, el dominio de la pelota, no sé, saber pararla, saber acomodarla con el pecho. El control. Claro, traerla para acá o para allá, depende cómo está parado el jugador. No sé. Este la controlaba preparándose. Claro. Aparte te rompía el arco, este animal. El control era pensando en lo que iba a venir, no controlarla por controlarla. ¿Y después cerraba los ojos y le pegaba muchas veces o no? Se elige. Sí, muchas veces. Acá estamos viendo goles tuyos en la selección, todos los goles tuyos en la selección argentina. ¿Qué es? A ver, ¿se elige o se le da, se cierra los ojos y hay que romper el arco? No, muchas veces elegís y otras no te queda tiempo, porque aparte llegan estos. Llegan los defensores que, viste, hay un momento donde ellos se la juegan. Y ahí puede pasar cualquier cosa, te caen en... Hay un momento que... Hay tiempo, por ejemplo, ayer Prato. Sí. Viste que cuando la para y levanta la cabeza para ver el arquero. Pero tiene 5 metros, tiene tiempo. Y lo pudo hacer. Y hay otras que el arquero tenés ahí. ¿Qué sé yo? He hecho goles que... Mirá, este es un golazo. Lo miré un poquito al arquero. ¿Te gusta ver los goles que hiciste? Sí, a veces sí. Algunos me dan vergüenza. ¿Te dan vergüenza? ¿Por qué? Es porque son muy feas. Pero... No, yo creo que están buenos. ¿Vos sabés que ¿sabés lo que pasó acá? Decime, no tenía botines otra vez. ¿Cómo? Y me los compré y el utilero lo mandé a... ¿Cómo se llamaba el utilero nuestro? Tito Benro. ¿No? Tito Benro. Y andaba a comprar unos botines que no tengo. Y no me compró un número más grande. No. Sí. ¿Y acá jugaste en ese partido grande contra Paraguay que los bailábamos a los paraguayos? Baile le en Concepción, 4-1. Y yo tenía unos botines que no había usado nunca. ¿Te acordás el frío que hacía, Bati? No. Qué frío que hacía. No tenía botines Batistuta. Bueno.
No, la pasamos mal. Después le fue bastante bien. Ah, pero... Después te daban. Lo más lindo era que yo había soñado con la selección porque los veía en las revistas, siempre bien vestidos, con remeras Adidas, y para mí era un sueño, imagínate un botín Adidas, un busito. Vos cuando eras pibe veías que los jugadores de la selección sí, tenían buena ropa. Eso me llamaba la atención, y yo quería esas remeras. Y los primeros 3 o 4 años nunca las tuve. Después mejoramos. Cuando llegó Diego nos dio una mano grande. Sí. ¿Cuando llegó Maradona? Sí, sí, ahí cambió un poco la historia. Esta es la otra Copa América. Mirá, ¿por qué, Bati? ¿Qué hizo Maradona? ¿Le No sé lo que hizo, pero... Porque a mí no me daba mucha... ¿viste? Porque le tenían miedo. Pero probablemente porque le tenían miedo. Le tenían miedo porque una vez nosotros también no teníamos ropa. ¿Ves? Ahí no, no miré, ahí no miré, pero ya sabía dónde estaba el arco. Ahí le rompiste el pie. Ahí le rompiste. Ese es un tiro que no miré. Lateral rápido, Simeone. Mirá la final, sí. Ese sí, ahí sí la tiraste allá. Ese no. De zurda, papá. El otro, estuvo el muy astuto. Hicieron un lateral rápido. Este sí. Mirá cómo hace el lateral. Mirá cómo mexicano. Los mexicanos, claro. Vos sabés que una vez hablábamos con Riquelme y mostramos goles de él y Riquelme dijo, siento que no soy yo. Y a veces me pasa a mí. ¿Te pasa? Sí, más ahora que no puedo caminar, ¿viste? No puedo correr, pero fíjate lo que era. Sí, me pasa muchas veces. Ah, este es un golazo. Este es 1-0 con ese gol. Que si fue otro tipo. Sí, es como que... No podés creer que hiciste todo eso, Gaby. Me parece difícil que lo haya hecho, sí. Claro. Este es un golazo en Perú. Eliminatoria. ¿Vos estabas, Oscar? Eliminatoria para 94. Sí, a Galinde. Sí. Sí, partido chivísimo ese, ¿eh? Qué golazo. Mira, acá trajes de taco. Esto también, la misma. Acá ves, acá mirás, acá esperás que salga el arquero. No, esta la rompí. Ese día hizo un gol de taco el Mencho, ¿no? Este tremendo. Ah, vos estás mirando el otro. A ver, Oscar, esto contra Australia. Oscar dijo que tuvo miedo ese día cuando iba camino a la cancha. ¿Vos también tuviste miedo ese día de quedar eliminado del Mundial? No me acuerdo. Pero estábamos presionados. Había un clima raro. Estaba difícil, sí. Yo éramos jóvenes nosotros, viste, cuando sos joven sos un poco inconsciente. Vos eras pibe y yo y los grandes, era nuestro final. Claro, eso vale. Yo me acuerdo que yo tuve miedo cuando quedamos afuera en Japón. Ah, primera rueda. Porque yo sabía que si perdíamos era la última mía. Probablemente sentía lo mismo que sentía él yendo al estadio, todo un clima raro. Pero ahí sos joven, qué sé yo, vas para adelante, siempre positivo. Dicen, no puedes perder, qué sé yo, siempre ves la cosa buena. Iban a quedar pegados, muy pegados el 0-5 con Colombia, si no van al Mundial. Ese 0-5 a mí, la verdad, me molestó el momento, pero no... No te afectó. ¿Vos te acordás los goles que erramos, Bati? ¿Contra? De Colombia, antes de los goles de ellos. Yo erré un par. Él erró. Córdoba fue figura. Sí, Córdoba fue figura. Pero fue un resultado horrible, que me dolió, pero no me... Nada, pasó, porque después volvimos a jugar con Colombia, tuvimos revancha, le ganamos, fuimos allá también, le ganamos. O sea, no, tuve revancha, en los mundiales no tenés revancha. Te dolió más en 2002. Sí, te quedás con esa... Qué lindo, ¿eh? ¿Vos de pibe eras un crack? ¿De pibe eras un crack? No, yo nunca fui un crack, yo era uno que laburaba. Ahí está. Mira, este gol me da vergüenza, ¿ves? Este le pateaste la pelota. Le pateaste el pie, la pelota, todo. No sabía qué hacer, porque me parecía el Cholo, me aparecía el Cani. Yo la tenía ahí, era un minuto, íbamos, un minuto. No pude errar, ni el pase podía errar. De hecho, yo quería dar el pase, pero el defensor me amagaba. Y le pegaste llegué hasta ese momento. La pelota, al pie, a todo. Mirá. Te quería sacar la responsabilidad, importa, Gaby. Quería hacer el gol, pero yo lo veía mejor a los otros. Pero no encontré nunca el momento para pasársela acá. Es un golazo. Este es un golazo. Este es un golazo. Terrible gol. Vos me decías que nunca fuiste un crack. No, nunca fui un crack. No. ¿Y cómo se llega a hacer la carrera que hiciste sin ser un crack? Y podés ser un buen jugador que labura y mejora. Mejoré mucho a lo último, me sentía completo, pero no, viste. Yo al contrario, pues yo te voy a decir, para mí fue uno de los mejores delanteros de la historia, no de Argentina, del mundo. Pero es, viste cuando nosotros acá usamos la palabra, este es crack, y yo les digo, no, crack no, hay poquitos, que están por encima de todo, que son distintos, Messi, Maradona. Sí. Después vienen estos, después vienen Cani, que no pudo venir, que iba a venir Cani, que nos íbamos a reír, ¿no? ¿Sabes que nos íbamos a reír? Se nos fue, no sé a dónde. Ya lo vamos a traer. Pero después vienen estos,
en este escalón abajo de eso vienen todos estos los jugadores. Príncipes. Jugadores, jugadores que hacen tener miedo a los defensores. Estos hacían tener miedo a los defensores. Este, Canigia, juntos aparte. Y se entendían los dos. Se entendían. Sí. ¿Entendés? Entonces era un placer. ¿Sabés lo que era verlos de atrás? A todo redondo, el Cholo por acá. El otro que atacaban todo. Hijo de puta, no miraban para atrás ni el equipo ese del 94 era... Retrocedían menos, esto retrocedían menos. ¿Sabés cómo venían caminando? Así a la mitad de la cancha. No, pero para adelante íbamos rápido. No, para adelante iban todos. El de la derecha, el de la izquierda, el del medio. Te dejaban solo, cara. Teníamos pared. Si yo les gritaba, che, se están divirtiendo, la están pasando bien. Y me dice, me cagaban de risa. Sí, y claro. Para atrás nadie, un poco chola. Pero si no te atacaba nadie, si nos marcaban, estaban todos preocupados con nosotros. En ese equipo... No nos atacaban. ¿No nos atacaban? Así, si te dijo recién... ¿Mirabas el partido de brazos cruzados? Se le escapó, cuando yo los miraba, dijo. Escuchá. Si tenés tiempo en el partido para...